Salud, Argentina, qué gusto enorme, el placer de saludarlo y de darle la bienvenida. Aquí estamos en La Plata, en el predio Oscar Pachi Funes, en la casa de Everton, el conjunto centenario platense que hoy recibe a Barrancas, el local que viene de ganarle 3-1 a Ezeiza y que en caso de ganarle justamente al conjunto de Belgrano va a quedar a un punto de Camioneros, que en la jornada de ayer vapuleó y sacudió al SAT 6-2, fue transmisión de TNT Sports. Abrazo grande para todos, es un placer arrancar este fin de semana a puro fútbol con todos ustedes, no solo por la pantalla de TNT Sports, sino que también por todas las plataformas digitales del canal. En un ratito nos pegaremos una vuelta por YouTube, por Facebook y por Twitch para interactuar en primera persona con todos ustedes, viviendo este promocional amateur 2024, la antesala del fútbol grande de la Argentina. Y del otro lado, Barrancas, con una historia muchísimo más corta, con 5 puntos, que viene de ganarle 1-0 a Belgrano. Zárate, que no había ganado en todo el torneo, con 2 empates y 1 derrota, y que justamente viene entonado, viene embalado después de vencer por la mínima a Belgrano, con el aspecto positivo en el relación al conjunto visitantes, que marcó en todos los partidos, salvo justamente en el que perdió 0-2 frente al SAT. Y del otro lado, Everton, que antes del partido frente a Ezeiza venía de perder contra Metalúrgico por la mínima 1-0, y justamente esa derrota cortó un invicto de 2 partidos seguidos, consiguiendo las 3 unidades, que deberá ajustar desde lo defensivo porque recibió goles en 3 de los 4 partidos que jugó, y que para el partido de hoy tendrá, por lo menos a priori, 2 bajas considerables. Y hablamos de Raitel y de Tuno, que fueron expulsados en el partido pasado, y tampoco estará Facu Pesa, una de las máximas figuras del conjunto de Gustavo Bianco, que recibió 3 fechas de suspensión. Es por eso que el categoría 98, con pasado en la reserva de Estudiantes de La Plata, hoy no podrá estar desde el arranque. En un ratito le ponemos nombre y apellido a los 11 de cada lado. Iván Gorza, quien les habla, es un placer nuevamente estar con todos ustedes en esta nueva categoría, en el promocional amateur, que hoy nos trae aquí a La Plata, a la casa de Everton, una entidad milenaria y centenaria con una historia sumamente rica que iremos repasando en un ratito en relación justamente al campo de juego. Digo, por el antecedente inmediato de lo climatológico en relación a la lluvia, que ha podido drenar de gran manera. Veremos cómo responde después de 90 minutos, o por lo menos a medida que el juego vaya sucediendo. Lo cierto es que quizás bien cerquita de las líneas de los costados laterales probablemente sean las zonas más afectadas. La gente que de a poco se va arrimando, el orgullo de pertenecer a alguna de las banderas que reflejan justamente lo que decíamos, la historia riquísima de un conjunto insignia que ha jugado torneo regional, torneo federal, con apellidos sumamente importantes y una historia muy rica desde lo familiar, con mucho sentido de pertenencia. Como decía justamente, la bandera allí detrás de un arco. Y como les contaba, Everton, el conjunto de Gustavo Bianco, que al igual que Pablo Vicó en Brown de Adrogué, que hace poquito cumplió 15 años en el cargo, está desde 2007, con la particularidad del técnico de Everton, que también dirige en la Liga Amateur. Está a cargo de los 2 planteles de AFA, con la imagen allí de Pesa, de Tomás Pesa, el hermano de Facu Pesa. Allí Urrutia, el pampeano, el vestuario del conjunto local, que vuelve a jugar en su casa después de 2 partidos, porque tuvo que visitar a Ezeiza y a Metalúrgico. Solo jugó como local 1 partido y fue victoria frente a Belgrano, con goles de Fernández y Aguilar. Y como decíamos, una rica historia, campeón en el Federal C. Hoy irá con camiseta titular el conjunto platense, que va a contar con apellidos importantes como Crosolo en el arco, uno de los referentes del plantel, también Brusoni, por supuesto Amigo, el segundo marcador central con la camiseta número 6. Y allí la placa en relación al predio Oscar Pachi Funes. Y del otro lado, Barrancas, que se inauguró o fue fundado el 16 de agosto del año pasado. Muy poquita historia a raíz de una iniciativa de un grupo de estudiantes de la Universidad de Belgrano. Se forma este grupo con la intención de empezar a participar en torneos AFA.
y que este torneo promocional también es inclusivo porque le abre las puertas a estos nuevos equipos que de a poco tienen la intención o por lo menos la ilusión y la esperanza de participar, ¿por qué no?, en alguna categoría profesional que es la antesala, el paso anterior al profesionalismo. Y como decíamos, por todas las plataformas digitales, por Facebook, por YouTube, además de la pantalla de TNT Sports, para disfrutar de este torneo promocional amateur, hoy con Everton y con Barrancas. Everton con 9 puntos, 3 victorias, ningún empate y una derrota, con 7 goles a favor y 3 en contra únicamente. Decíamos que en caso de ganar, en esta quinta fecha que ya abrió Camioneros, se pone a un punto nada más de lo más alto de la tabla. Es por eso que el partido es sumamente importante para el conjunto platense de Gustavo Bianco. Señoras y señores, decíamos, le empezamos a poner nombre y apellido. Y por el lado del conjunto local, así los 11 de Gustavo Bianco, así va Everton. Con Crosolo en el arco, línea de fondo con 4. Estarán Berra, Brusoni, Amigo y Aguilar. 4 en el medio con Blanco por izquierda, Noronha, Silva en el eje, Urrutia por derecha y arriba la dupla, el tándem con Pesa y con el goleador Gallo, los 11 de Everton para enfrentar hoy a Barrancas. Y el banco de suplentes del conjunto local, con estas alternativas bien cerquita del técnico: Sosa, Tuno, Amiguchi, Lojo, Mascassini, Caseta, Pacharotti. Y allí se completan los 19 que trajo hoy el conjunto local, como decíamos, para estar bien cerquita de la punta. Un partido importante por los próximos dos rivales que se le vienen también a Everton, que en un ratito les contamos. Por eso es importante sacar estos 3 puntos. Del otro lado, de Belgrano a La Plata, los 11 de Barranca Sumet, con Silingo en el arco, 4 en el fondo también, Segón, Barratti, Jaime, Taborda, Favale como único contención, 4 por delante en este 4-1-4-1 de Lepiane, Rivas, Vázquez, Mancilla, y arriba el goleador, que ha marcado 3 de 4, hablamos de Lucas Vila, los 11 de Barrancas. Con estas alternativas, Moreira, Castro, Velati, Baez, Pereira, Juan Ignacio Mitre, Miguel Sotelo con la 18. Aclaramos por el lado de Barrancas, hoy va a estar el ayudante de campo como entrenador Matías Chitaro. El árbitro del partido será Juan Pablo Pereira, esperamos por Everton y por Barrancas. Por TNT Sports, Iván Gorza, quien les habla. Es un placer, como decíamos, compartir este promocional amateur con un partido sumamente interesante, como siempre, la presentación de Everton y de Barrancas. Dos equipos que intentan protagonizar este torneo. Abrazo grande para José Mancilla. Vamos Barrancas. Saludos a la gente de Villa Allende, provincia de Córdoba. Lautaro Melián que dice, vamos Barrancas, vamos Rayo de Lepiane. Mucha gente bancando a Barrancas Sumet, bancando a los chicos de la Universidad de Belgrano. En una parada brava, tiene que venir a La Plata frente a Everton. Hay historias interesantes también con respecto a cada uno de los chicos que luego iremos contando. Pero, por ejemplo, usted tiene la referencia de Gallo, del número 9. Vive en Florencio Varela. Se va a entrenar todos los días de Varela a La Plata. El esfuerzo que hacen los chicos también, que lógicamente todos ellos estudian, trabajan a la par y hacen un esfuerzo enorme por jugar a la pelota, por seguir cerca de la pasión deportiva que los mantiene vivos.
Abrazo grande también desde Eusebia, Santa Fe, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Eso también es el promocional amateur por TNT Sports. Y Barrancas, que como visitante todavía no pudo ganar en el torneo, será otro desafío también. Empató 1-1 con Juventud Bernal y perdió 0-2 frente al SAT. Allí la cuaterna, como decíamos, con Juan Pablo Pereira a la cabeza. Mucha gente aprovechando para espantar algún que otro mosquito. Aquí en el predio, Oscar Pachi Funes. Y les contaba, hay que prestarle atención, lógicamente, a Lucas Vila, el número 9 de Barrancas, categoría 2003, 21 años para él. Ha marcado 3 de los 4 goles de Barrancas en el torneo, los marcó Lucas Vila, así que a prestarle atención. Y uno de los requisitos excluyentes que tiene este torneo promocional es que aquellos jugadores que terminen sumando minutos deben ser aquellos que nunca hayan firmado un contrato profesional. Por eso decíamos lo de Facu Pesa, por ejemplo, categoría 98, que llegó a reserva de Estudiantes. No tuvo la posibilidad de debutar en primera división. Después se fue a España, sufrió una lesión ligamentaria que lo mantuvo muchos meses fuera de la cancha. Y es por eso que a raíz de esto regresa a La Plata y se suma nuevamente a Everton, que tiene un vínculo muy especial con Juan Foyt, Facu Pesa. Veamos y repasemos la cuaterna arbitral, esperando por Everton y por Barrancas a través de la pantalla de TNT Sports. Decíamos la dificultad de Barrancas por el hecho de nunca haber ganado de visitante en este torneo. Y del otro lado, Everton, que no recibió más de un gol por partido, ¿eh? Solamente una valla invicta contra Belgrano, pero en el resto de los partidos no ha recibido más de un gol, así que será una linda oportunidad para Lucas Vila, justamente el centrodelantero que mencionábamos, para ver si puede romper con la racha. Allí lo tenemos a Everton, camiseta tradicional, a rayas azules y amarillas. Barrancas, un Met, todo vestido de rojo, con vivos blancos. Señoras y señores, nos ponemos de pie aquí en el predio Oscar Pachi Funes y le damos la bienvenida. Aparece Everton, aparece Barrancas, un Met, abriendo esta jornada de fútbol de sábado por TNT Sports con el promocional amateur, quinta fecha. Everton buscando reducir ventaja frente a Camioneros y Barrancas conseguir esa tan ansiada primera victoria de visitante. Mano arriba y el aplauso de su público para recibir al conjunto de Bianco. Se nos viene el fútbol. La foto tradicional con Silingo, Segón, Barratti, Jaime, Taborda, los cuatro del fondo. Favale, el número 5 en el medio, en un 4-1-4-1 que pone Matías Chiarito. Y del otro lado, a prestar atención al arquero Crosolo, con Berra, Brusoni, Amigo Aguilar, los cuatro del fondo. Blanco, Noronia, Silva, Urrutia, el pampeano, Pesa y Gallo. Los 11 de Everton para ser protagonista de este torneo promocional amateur 2024. El saludo con la cuaterna arbitral comandada y dirigida por Juan Pablo Pereira. Allí pasa Everton, que dentro de poquito va a celebrar un nuevo cumpleaños, fundado el 9 de abril.
Hoy 23 de marzo. La foto de los capitanes. Con Lucas Vila. Y con Brusoni. A ver, escuchamos el sorteo. Mi nombre es Juan, sí. Le dejamos elegir a ellos para la visita. Tenés AFA y la Malvina. Para el piso. Ganaste. Sacan ustedes, chicos, lo mejor, con respeto, a jugar. Dale, disfrutemos. Allí clarito el sorteo, se nos viene esta quinta fecha del torneo promocional amateur. Hermoso clima para ver y jugar fútbol, un campo de juego que, como decíamos, no llegó a drenar lo suficiente en relación a la lluvia copiosa que ha caído no solo aquí en La Plata, sino a lo largo y a lo ancho de todo el país. Señoras y señores, lo comenta y lo analiza Lautaro Iraola. ¿Qué dice Lautaro? Bienvenido. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes para vos, para aquel que está del otro lado. Y placer por lo que vamos a ver, sobre todo por el show de goles que abrió la jornada, que lo obliga a Everton a no perderle pisada a Camioneros y aún Barranca su Met Fútbol Club, que también lo ubica ahí en la mitad de la tabla con la obligación de ganar para no perderle pisada a ese pelotón de arriba que parece imparable, querido. Ayer lo tuvimos el 6-2 de Camioneros contra el SAT. Con los relatos de Diego Lave, con los comentarios de Iraola. Cuando usted quiera, Juan Pablo. Es todo suyo, Pereira. Va a mover Everton. Va a tocar Gallo. A través de TNT Sports. Señoras y señores, luz, cámara, acción aquí en La Plata. En el predio Oscar Pachi Funes. Ya están jugando Everton y Barrancas. Arriba intentaba por ese lado Blanco. Termina sacando Barratti. En el medio dividía Rivas. Y ya va controlando Mancilla, pelota larga para Lucas Vila. Atención en esta con el goleador, la va cubriendo Crosolo. Sin ningún problema, es el referente, va a ser salida desde el arco para Everton. Allí la imagen de Dele Piane. Ya sale Crosolo en corto. Recibe Amigo, horizontal y por bajo otra vez para el experimentado arquero de Everton. Se acerca para hacer salida a Noronha, entre los centrales. Allí se viene el 5, todo suela. Atrás otra vez para Crosolo. Primer minuto del partido, 0-0. Abrazo grande para todos, es un placer como siempre. Va saliendo Brusoni. Levanta la cabeza, pelota larga, saca de cabeza por este lado. Taborda. La viene buscando Vázquez. Vázquez contra dos. El lateral es para Barrancas. Primeros minutos de juego donde Everton obviamente está obligado. Vemos al equipo obviamente de Barrancas que fue levantando en el tramo de estas fechas, sobre todo con rendimiento y con resultados. Pero claro, tiene una parada bastante difícil aquí en la ciudad de las Diagonales, sobre todo porque Everton es bastante fuerte. Ahí va Barrancas. Se viene Dele Piane, cerraba por ese lado Brusoni, la agarra Crosolo sin problemas. Aprovechamos para actualizar algunas modificaciones de último momento para que del otro lado usted lo tenga en cuenta. Exactamente, porque baja por una, quizás una dolencia de último momento del 10 de Fernández Blanco en el conjunto, obviamente, local. Y a partir de esto, una variante en el conjunto de último momento. Veremos si a partir de esto se modifican algunas piezas. El lateral es por derecha para Everton, lo va a hacer Berra. Avanza metros por banda. Ya la toma Berra. Sale a jugar Gallo. Emerge la figura de Amiguchi. Otra vez Berra. Pide por derecha. Así pasa Berra. Mano a mano con Taborda. Al rescate. Llegaba Rivas. El lateral es para Everton. Abrazo grande a toda la gente de YouTube, de Facebook. Mucha gente del otro lado arrancando este sábado a puro fútbol. Revienta y sale Barrancas un metro. Termina cortando Brusoni. No podía Amiguchi. Y la pelota larga para Vila. Cerraba bien Aguilar. Crosolo que la tiene y ojo el pique. Saca, revienta arriba. No quiere ni medio inconveniente. Uno de los tantos que tuvo paso por AFA. Crosolo. En el conjunto de Everton. Le queda Gallo. A ver por dónde anda Pesa. Abre por derecha. Al piso sale. Y cierra bien Taborda. Va saliendo Taborda. A campo abierto se viene. El lateral por la izquierda. Taborda. Abre para Vila, esperando dentro del área el 9. Mancilla, el carío y el mano a mano contra Amigo. Sigue Mancilla, mete el freno, se la guarda.
Cortaba por ese lado Berra. Ahí lateral ofensivo para Barrancas, que va ganando metros por banda. Tenemos casi 4 minutos del primer tiempo. Por ahora Everton 0, Barrancas 0. En esta quinta fecha del promocional amateur. El lateral lo va a hacer Taborda. Espera Vila, espera Mancilla. ¿Por dónde anda Rivas? Va la bola para Mancilla. Llega hasta el fondo. Mete el enganche de largo Berra. Y otro lateral más. Será para el conjunto de Belgrano. Que por ahora se ha instalado bastante bien arriba. Exactamente, sí, quizás sorprendiendo al conjunto local, decíamos un Everton que de los últimos partidos fue levantando en cuanto a su resultado y su rendimiento. Bueno, a partir de ello, deja quizás estos primeros minutos, como bien dice nuestro relator. Vila dentro del área, el centro, segundo palo, saca con el taco Aguilar. Saca con el taco Aguilar, pegadito a la raya y asfixiado por la banda. Intenta salir Everton, pone lucha, mete y traba abajo Segón. El lateral va a ser para Everton. Queda un hombre tendido. Sí, ahí lo vemos en imagen, quedó dolorido, decíamos, ¿no? Un Barrancas que viene de conseguir su primera victoria, haciendo historia. El único ciudad de este, el único equipo de este torneo promocional de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la zona de Barrancas, de Belgrano, y a partir de esto, bueno, de una mancomunión con la Universidad de la UMED, que después estaremos comentando, es esta ahí de denominación. Everton, bueno, un club centenario, exacto, con muchísima historia. Barrancas que, como decíamos, todavía no pudo ganar de visitante, así que desafío importante. Ya lo hace Aguilar atrás para Amigo. Se va metiendo Amiguchi entre los centrales. Lo corre de atrás Rivas. Este es Brusoni. Berra que recibe. Lindo tubo contra Mancilla. Pasa Berra. Toca y pasa. Se viene Everton en esta. Pelota larga y al espacio va Berra. Esperan Pesa y Gallo. Oh, corta abajo. Por ese lado Favale. Mete el centro Berra. Ah, pasadito. Llovido al segundo palo. Por arriba del travesaño. Esto es saque de arco para Barrancas. Poquito por ahora, pero la gente aplaude porque en este mediodía de La Plata, por ahora Everton no hace pie en su estadio, no se conectan los que saben, o por lo menos lo que aquellos que en la previa no se habían marcado, por eso primera aproximación. Y fíjese lo que fue. Sí. Saca, Amigo. Le queda en el medio a Rivas. Pelota para Mancilla, corta Berra. Ahí lateral para Barrancas. Abrazo grande para Agustín Rosino, que nos pide que le mandemos un saludo. Allí está. Deseo cumplido. Tenemos 6 minutos del primer tiempo. A dividir en el medio. Ya va saliendo Amiguchi. Falta sobre Noronha, el número 10. Por ahora sin tarjeta. No, lo mide, lo rinde, por lo menos a cada uno de los equipos en estos primeros minutos. El árbitro principal, se le había escapado el 10 de Everton, y a partir de esto, bueno, obviamente la infracción. Una vez que se escapó, lo taló abajo, por eso el tiro libre. Y se escuchaba, ¿no?, desde nuestro lugar, amarilla, amarilla. Ya le pedían al árbitro tarjetas. Ya va saliendo el pelotazo de Noronha. Quedó cortita. Y se viene la contra con Vila. Allí el goleador Lucas Vila. Pisa el acelerador. Se viene Vila. Esperan solo en el medio. Y ojo en esta con Dele Piane. Dele Piane. Espera para que le pase por aquí Vázquez. Vázquez el centro. Oh, segundo palo. Termina sacando punto penal. La baja sin problema Silva. Se viene Silva en el eje. Era buena la intención buscándolo a Tomás Pisa. Y ya le queda sin Lingo. Silingo. Abre para Taborda. Solito en el eje el 5 Favale. Veremos si juega con él. Prefiere largo y por banda. La viene bajando Brusoni. Amiguchi. Noronha. Se saca bien un hombre de encima. Noronha. Le da la bienvenida por banda. Aguilar. Pelota larga y a correr en esta con Pesa. Cierra por este lado Baratti. Sin falta. Mete bien el cuerpo Baratti. Por eso los aplausos y saque de arco para Barrancas. Bueno, que se empiece a acomodar, que empiece a tener espacio por los callejones de los centrales, pero en este caso con mucho oficio el 2 le tiró carrocería y chapa, nada ahí, ni adentro ni fuera del área, ni tiro libre ni penal, por eso nadie la reclamó, entendieron que ganaron bien la posición
pero empieza a avisar Everton, y bueno, en este caso tomará nota el conjunto visitante. La viene buscando Noronha. 0-0 por ahora. Con llegadas, por lo menos. Es un buen preludio. Le va quedando a Brusoni. La familia Brusoni también muy identificada con Everton de toda la vida. Igual que Crosolo, ¿no? Que han jugado en todas las categorías del club. Ya va saliendo Brusoni. Pelota larga para Gallo. A dividir no podía Pisa. Saca de media vuelta Corrales. La viene bajando Vila, buen movimiento de Vila y ojo en esta, la pelota larga, no podía Dele Piane. Sin ningún inconveniente le queda Mancita y servida Crosolo. Pasadita la 1 de la tarde en toda la República Argentina. Nosotros aquí ya tenemos 10 minutos. Va a ser salida de Brusoni con Crosolo. Otra vez con Brusoni. Categoría 2001 para Brusoni. Levanta largo. Solito Segón. Termina pegando en Pisa. Le cobran mano. Va a ser tiro libre en salida para Barrancas. Ahí está la rep, ¿no? El control. No parecía infracción, pero bueno, el árbitro mejor ubicado, le damos la derecha. Pelota larga de cabeza, amigo. El rebote de Mancilla. Mano a mano con Berra. Mancilla, el centro, espera Vila. Sale Crosolo. Sin problemas el arquero de Everton. Activa rápido la contra. Y a correr con Urrutia. El pampeano, buen freno. De largo Segón. Se toma un tiempo Urrutia. Larga y a correr con Pisa. En el rincón, picho contra espalda. Se viene Pisa. El movimiento corporal se pone de frente. Y a ver, Pisa y la pelota. Contra dos. Lindo tubo de Vila. Corta sin problemas, amigo. Van abriendo con Taborda. Intercepta Berra. Al piso Taborda. Gana Berra. Al rescate llega Gallo. Gallo y la pelota. Va con todo abajo Corrales. Allí se repone y se redime Corrales. Taborda. Juega atrás. Con Rivas. Y se equivoca Rivas. Se la deja Pisa. Pisa el arco. Oh, por arriba del travesaño. Fuerte, largo y desviado. El primer remate clarito del partido lo tuvo Everton en 10 minutos del primer tiempo. Quedó bollando y siempre es Pisa, ¿eh? Nuestro relator, por izquierda, por derecha, por el centro, siempre nombra el apellido Pisa. Bueno, es el más movedizo, desequilibrante. Tendrán que aparecer otros apellidos en el mediodía de La Plata para que Everton quizás pueda abrir el marcador. Por ahora 0-0. Lo comenta y lo analiza Lautaro Iraola por TNT Sports. En Facebook, en YouTube, en todas las plataformas digitales. El torneo promocional. La antesala, el tente en pie del profesionalismo. Para hacerlo Aguilar. En largo. Con el pecho Urrutia. Contra dos. Mete con todo abajo. El taco por ese lado desde Dele Piane. La deja pasar Vázquez. Y ya la tiene Favale. Favale atrás con Barate. Horizontal y por bajo Corrales. Asfixiado por la marca. Ya entra en acción Mancilla. Mancilla. Gana Berra. No puede Taborda. Porque en la marca estaba Gallo. El lateral es para Barrancas. Vila que sale a pivotear. Con todo, Meti Vázquez. Saca Segón de primera y en largo. Berra de cabeza. Ya la tiene Mancilla. Se pone de frente. Pica Vila y a ver, levanta la cabeza. No lo pudo ubicar hasta Borda. Sigue Mancilla. Hasta acá le dijo Brusoni. Mete Urrutia, saca el centro Mancilla, segundo palo, la busca Dele Piane dentro del área, Dele Piane, le quedó corta la cancha. Se fue por línea de fondo, esto va a ser saque de arco para Everton. Son centros, buscando a Vila, a Dele Piane, como ahora,
allí el centro, llovido, anunciado, de todos modos, le gana la cuerda a Aguilar. Después no solo que tiene que cabecear, sino que ir a buscar esa segunda pelota, por eso es todo exigido para los atacantes de Barrancas de momento. La busca Miguchi. Pisa que no puede. Mete el cuerpo Gallo. No llegaba Mancilla, el número 11. Y es por eso que va a ser lateral por derecha para Everton. Lo va a hacer Berra. Allí el banco de suplente, las alternativas que tiene hoy Matías Chitaro. Exactamente, porque el entrenador principal no se encuentra y a partir de esto está el ayudante de campo, que ya lo hizo en la derrota ante el Social Atlético Televisión y que a partir de esto, bueno, lo encuentra otra vez del otro lado de la línea de cal. Ya va a ser salida de Taborda. Pelota larga que la baja bien Lucas Vila. Cierra con lo justo Berra. Pelea, lucha y traba. No puede Vila. Que decíamos, de los 4 goles que tiene Barrancas, 3 los hizo Lucas. Y bueno, es la cuota goleadora. Es el sinónimo de gol cuando otra falta. Y en este caso sí se lleva la amarilla a Miguchi. Perdón, el número 5, Favale. El primero. Me confundí de 5. Pero ahí en la mitad de la cancha. Todas liga, el atacante de Everton. Primera amonestación del partido para el hombre que vemos en imágenes de Barrancas, Sumet Fútbol Club. Allí entonces el tiro libre. Ya llegamos a los primeros 15 minutos y la poco la gente de afuera le empieza a poner calor a este mediodía de sábado por TNT Sports aquí en La Plata. En el predio Oscar Pachi Funes, la casa de Everton. Hablábamos del sentido de pertenencia. Mucho chico. Mucho joven, trabaja mucho las estructuras formativas. A ver esta. No, no llega, pero trabaja mucho Everton en las estructuras formativas para poder llegar, obviamente, en este promocional con expectativas claras de llegar a la Primera C. Lo había hecho hace un tiempo en otras categorías de cara al Federal A, pero lo decíamos, es un club centenario. Y a partir de esto, bueno, muchos chicos se acercan a un club emblemático como Everton, en una ciudad quizás eclipsada por otros equipos, pero que en este caso Everton, con su historia, sus pergaminos también en la liga de origen en la que ha jugado, bueno, hace que muchos jóvenes se acerquen y quieran vestir la camiseta de Everton. Bueno, de hecho, muchos de los chicos que hoy están dentro del 11 titular de Everton han pasado por inferiores de Gimnasia, de Estudiantes, exacto, de Villa San Carlos y demás. Sí, clubes que ya están en el radar de AFA, bueno, ahora se suma a Everton. Mete el cuerpo Corrales. Pasa bien por ese lado, pesa de largo, 2 en el camino, pesa y la pelota, doble marca, la raya y a ver, lo sacan con el cuerpo. Por ese lado Corrales, piden todo, falta, va a ser lateral en salida para Barrancas, un met. ¿Por qué decimos Barrancas, un met? Bueno, para llevar un ejemplo conocido en el fútbol, Guayurquiza. En un acuerdo con la universidad, en este caso de la UMET, para que sus jugadores, todos los que son parte del equipo rojo, tengan posibilidad también de estudio, los que vemos en el banco también, claro. Y bueno, a partir de esto es el acuerdo con el club, con Barrancas, con la universidad de la UMET, y a partir de este acuerdo, el nombre. Voy, 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 le gritaba el arquero Silingo cuando la buscaba Gallo. Va a ser salida de Barrancas. Recordamos, Camioneros abrió esta quinta fecha, le ganó al SAT 6-2. En el entretiempo vamos a tener los goles para que usted esté al tanto y al corriente de absolutamente todo. Porque Everton, como contaba Lautaro, busca quedar lo más cerquita posible de la tabla. Y se viene por ese lado Barrancas, deja para Vila. Vila que sale a pivotear, Mancilla que la mete y atención con Vázquez. Vázquez que abre, no llegó de Lepiane. Bajan los aplausos porque la banda Lazio Urrutia llegó con lo justo a puntearla. Al rincón nos vamos, esto es tiro de esquina. La movió bien, de izquierda a derecha. Allí Gallo se apoyó en sus compañeros. Apareció Vázquez, quizás era para pegarle y no para soltarla. Quizás el oficio de asistidor le faltó un poquito de olfato goleador. Y ojo con Lucas Vila que está solo. Será el centro de Taborda para pegarle el zurdo. Se irá cerrando el envío de Taborda. Ya tenemos casi 20.
por TNT Sports, el tiro de esquina, el primero del partido. Por derecha para Barrancas. A pierna cambiada le va a levantar Taborda. Acomoda todo Crosolo. Y a ver. Veremos. Tiro de esquina. Se mueve Barati. A ver por dónde anda Lucas Vila. Va a levantar Taborda. Taborda el centro llovido. Segundo palo. Oh, de cabeza afuera. De cabeza afuera lo quería Barati. Va a ser salida desde el arco para Crosolo. Que reclama a sus compañeros. Bien lo decía nuestro relator. El experimentado apellido que hace tiempo vive ahí en Everton. Recrimina porque más allá que el remate se fue abierto, el cabezazo, el remate con la cabeza, terminan ganando, ¿no?, en el segundo piso. Y a partir de esto no le gustó nada al arquero. Berra y la pelota. Levanta para Gallo. Peleaba mano a mano con Corrales. En laterales para Everton. Contábamos la historia de Gallo. Vive en Florencio Varela y va a entrenar todos los días de Varela a La Plata. El 9 de Everton. Algunas de esas historias peculiares, ¿no?, que nos trae el promocional. Es que debe haber muchas porque más allá del sueño y de querer vivir del fútbol, bueno, la gran mayoría tienen otras obligaciones, ¿no? El trabajo, por cuestiones para poder subsistir en términos económicos, pero no pierden el sueño. Y muchas de estas instituciones, no es la excepción Everton, no es la excepción Barranca Sumet, y cada una de estas que vamos transmitiendo en la pantalla de TNT Sport, bueno, son estas historias, ¿no? De trabajar, ir a entrenar, o de ir a entrenar, salir, tomarse un bondi, tren e ir a trabajar. El sacrificio, y de una categoría sub-26. Claro. Eso también como requisito excluyente, ¿no? Que no hayan firmado nunca un contrato profesional y esto que mencionabas vos de la edad. Exactamente, exactamente, Iván, porque no han podido tener en su pasado contrato con alguno de los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino o de otros países, porque han llegado jugadores de otros países cuando hay la repe, el codazo sobre Gallo y el árbitro pitó en la mitad de la cancha. Y a partir de esto, más allá de la cuestión contractual, es que sean menores de 26. Y si uno hace un repaso, Iván, la minoría tiene 26 años. Claro. Entonces, a partir de esto también hay que ser un poco más contemplativo en algunas cuestiones que vamos viendo en determinados partidos. Con el hashtag promocional por TNT Sports, el vínculo, el enlace, el acceso directo para participar con todos nosotros. En un ratito leemos mensaje. Viene el centro. Oh, termina sacando Corrales de cabeza. No podía por allí Silva. El que emerge es Amiguchi. Juega Amigo. Amigo que quedó colgado del centro. A ver, mano a mano con Taborda. Doble marca y pierde. Taborda deja atrás con Corrales. Saca en largo Corrales. No lo encontró a Lucas Vila. La deja salir Berra y el lateral es para Everton. Para hacerlo Berra. En la corta pide Amiguchi. Allí para Amiguchi. En dos tiempos para atrás con Brusoni. Brusoni logra puntearla, lo complicó Aguilar. No llegaba Urrutia, sale al corte Amiguchi. Y quedó el hueco ahora atrás que va a aprovechar Barrancas. Al corte Brusoni, mete con todo sobre Dele Piane. Buen partido por ahora de Brusoni. El lateral es para el local, para el conjunto platense. Pero ahí dijiste local y de momento, si hablamos de posesión o de acercarse más al arco, en este caso del que vemos justamente en imágenes, justamente muy atento a nuestro director, parece Barrancas. Digo, más adelantado, más obligado por el triunfo ayer de Caminero, por ahora expectante, agazapado el conjunto local. Mancilla que recibe y a correr por banda se viene Mancilla, mete el centro, oh, rasante. Un regalito para Crosolo. Hasta allí bajó Noronha. Otro de los que ha tenido pasado por AFA. El número 10 de Everton. Doble marca. Pone con todo Favale. Favale que se la lleva. Analiza, piensa, pase. Y le queda Dele Piane. Dele Piane que mete el centro. Oh, a la bolsa de Crosolo. Sin problemas el arquero. Le ganan las espaldas a Barratti y a Favale. Llega a línea final, Barrancas, como en esta, con el centro de Lepiane.
O sea, quedan a los costados. De momento le falta ganar en el área menor. Claro, hay un histórico. Está Crosolo, pero Vila merodea cada vez más el arco visitante. Va a ser tiro libre. Ya lo va a hacer Amiguchi. Noronha. Lo corre de atrás Vila. Noronha lo líquido. Aguilar. Allí el de Everton que la gana. Y la infracción de Vázquez, que el árbitro entendió que era, pero no lo suficiente para amarilla. Lo reclamamos, como siempre sucede en el fútbol. Desde la zona baja de vestuarios, allegados y demás. Ya la viene buscando por ese lado Rivas al arco. Intentó de afuera el 10. Fuerte, largo y desviado. Va a ser salida del arco para Everton. Y ahí está el futuro, ¿eh? El semillero, como bien decía Iván. Claro, le da color, le quiere dar ritmo, intensidad. Lo que no encuentra con su equipo adentro, bueno, se lo dan desde las tribunas. Berra que saca de cachetada arriba. La va corriendo Silva. Cierra Corrales. A buscar la Mancilla. Se la deja Rivas. Y Rivas que rápidamente lo mira Vila. Despeina al piso Mancilla. Favale distribuye. Taborda que pone el cuerpo. Pierde ante Silva. El toque atrás para Berra. Llega antes Rivas. Y ojo en esta. Rivas que gana. Es tiro libre. Es falta para Barranca. Sí, señor. Va a ser tiro libre para la visita. Y de lo más peligroso que va a tener el conjunto de Chitaro. Otro amonestado, en este caso para el local Berra. Claro, había perdido la cuerda. Bien lo ganó en este caso Rivas. En la segunda lo taclearon. Después retrotrajo el árbitro para darle ventaja finalmente con un tiro libre, casi un córner corto. Decíamos, le gana las bandas, se la ganó. Bueno, ahora tiene que ganar por arriba. Le falta la otra cuota a pagar a Barrancas. Veremos si la sigue defendiendo bien Everton. Hay tiro libre. Y el encargado es otra vista borda. Ya sea por izquierda o por derecha, le pega el zurdo. Allí está Borda. Acomoda el 3. Abrazo grande para todos en YouTube, en Facebook. Las plataformas digitales de TNT Sports. Veremos si elige el centro o el tiro al arco. 25-0-0. Junto a Lautaro Iraola. Quien lo comenta y lo analiza. Iván Gorza, ¿quién les habla? Al segundo palo ya va Baratti. Lógicamente, los focos y los reflectores van con el 9, Lucas Vila. Taborda. Va a venir el tiro libre. Allí también Corrales. Con la cortina de por medio. Taborda mete el centro. Los puños de Crosolo. Piden falta. Quedó sentido Baratti. Con todo salió Corrales. Crosolo. Buen centro. Fuerte, direccionado. Y cayó ahí, donde tenía que caer. Claro, lo que pasa que el bueno de Baratti se encontró con ese hombre que usted con la 1, que es Crosolo. Con mucha historia. No lo movió directamente, Iván. No lo movió. Ni emocional ni físicamente lo movió ese tiro libre que cayó ahí, donde tenía que caer, donde lo podía complicar, donde podía dar un rebote. De hecho, mira, está con sus compañeros dando indicaciones del parado defensivo. Le duele todo. Ahora, hay que avisarle que está en La Plata, sí, jugando el promocional. Que estamos por la pantalla de TNT Sport. Como a Facundo Cambese, ¿se acuerda? Claro. En Córdoba, que decía, mi mamá no me deja. Exactamente. Que después le dio la asistencia a Rivera para ganar 1-0 Banfield frente a Instituto. Algunos incisos que nos permite. Fue un golazo. Exacto. Ese fue un golazo sobre la hora. Bueno, sentido Baratti. ¿Sabe desde dónde nos están viendo? A ver, ¿desde dónde? Desde Jardín América Misiones, ¿eh? Mira usted. Humberto Romero, abrazo grande. Le encanta ver este tipo de partido, nos cuenta. Y tiene a su hijo Tayel jugando en la octava de Tigre. Así que abrazo grande para Humberto Romero en Misiones. A lo largo y a lo ancho de todo el país. Con equipos históricos, Misiones. Sí. Guaraní Antonio Franco. Exacto. Crucero del Norte, que hace no muy poco estuvo en la primera división. Y otros tantos que juegan
los torneos promocionales para llegar al Federal A. Que todos recordamos por la grama bahiana. Exactamente, exactamente. Ese pasto particular. Sí, peculiar de este equipo Crucero del Norte. Bueno, pulgar arriba para Baratti. El partido detenido unos 3-4 minutos. Veremos si lo recuperamos de la mano de Juan Pablo Pereira, el árbitro del partido. Ya juega Crosolo para Brusoni. Horizontal y por bajo en el medio Amiguchi. Ya se va abriendo Amigo por derecha. En dos tiempos y cortito. Para que los tiempos lo maneje Amigo. Ah, Amigo, todo en terreno de Barrancas. Pelota larga para Peisa. Termina sacando Segón de cabeza. Vila que la pone al suelo. Este es Rivas. Pelota larga y a correr para Mancilla. Atento por ese lado, Amigo. Acompañaba la marca el 6. Va a ser salida desde el fondo y de manos para Everton de La Plata. Un Everton, como lo decías vos en la apertura y lo fuimos diciendo, ganó casi todo, solo una derrota con Metalúrgico, a diferencia de Barrancas, que empató un poquito más, pero que en la estadística los dos tienen un partido perdido. Claro. La diferencia es que, claro, ganó más el conjunto platense, a diferencia de Barrancas, que recién en la fecha anterior consiguió el primer triunfo, pero claro, casi todo lo otro fue empate, y sobre todo lo que le pasó a Everton, más allá de la última fecha, haber ganado, tuvo mucha roja. Y a partir de esto perdió algún titular para esta jornada. Lo comenta y lo analiza Lautaro Iraola por TNT Sports. Ya la va buscando y bajando Mancilla. Se le complicó la tarea al 11. Va a ser lateral con Berra. El único amonestado en el local, en el conjunto de Bianco. El lateral en largo al pecho de Gallo. Pide mano, no le da. Saca Corrales. A correr con Vila. Atento, Amigo. Mete el cuerpo y gana. Mira vos. Le cobraron la falta a Lucas. Ya la repasa Iraola. Porque se venía solo, ¿eh? Le ganaba la cuerda a Amigo. No parece infracción, pero bueno. Siempre ahí aparece el oficio del central contra la raya. Quizás dejarse un poquito caer al leve roce. Quizás cayó en la trampa Vila. Y el árbitro no quiso complicaciones. Ya va saliendo Amigo, lo corre Rivas. Pega justamente en el 10, el rebote lo captura Amigo. No podía al medio porque interceptaba Favale. No llegó a acelerar de todo el 5. El único amonestado en Barrancas. Va a ser lateral para Everton. Ya llegamos a la primera media hora por TNT Sports y 0-0. El lateral es para Barrancas. Siempre por izquierda lo va a hacer Taborda. La imagen de Lucas Vila, categoría 2003. Sí, que está vendado porque se luxó el dedo el partido anterior, ¿eh? Junto a un gran equipo de producción y técnica. Sí. Estamos que nos facilitan un montón de información de los jugadores, como así también los equipos de prensa, de Barrancas, UMED y de Everton, para hacer, obviamente, esta transmisión más completa. Se viene Barrancas. A ver en esta, mete el centro. Esperaba por el otro lado Dele Piane. Queda corta Mancilla. Sin falta, dice el árbitro. Ya la toma Favale. Atrás Amigo. Ojo con Crosolo. Bueno, le salió un pase hermoso al medio para que venga Noronha. Y este con el pampeano Urrutia. Se viene Urrutia, mano a mano, el careo. ¿Para adentro o para afuera? Urrutia la tira larga y a correr el centro. Atrás le queda Pesa. ¡Afuera! Señoras y señores, lo tuvo Everton. La más clarita del partido. Empezó en Crosolo. Terminó en Pesa. Fuerte, largo y desviado. Esto es saque de arco para Barranca. Sigue todo 0-0. Hizo todo bien Everton. Pero usted mira, pero che, no fue gol. Bueno, pero hizo todo bien porque fue la mejor jugada colectiva del conjunto platense. Viene Urrutia, viene un poco más atrás el arquero saliendo por abajo y después Pesa, que hace todo, ¿eh? En estos últimos minutos termina jugando por el centro, se sacó bien la marca encima, después el remate se fue algo desviado del arco de este hombre de Silingo, pero fue la más clara. Por eso los aplausos desde las tribunas. Ya va sacando Silingo, la busca Vila, revienta de cachetada Amigo. Entre los centrales va sacando por ese lado Baratti. La diagonal profunda, la tira Peisa, lo persigue, está Borda. De frente,
la bicicleta y a ver. Linda bola para que venga Silva. Silva otra vez. Silva que mete el freno. Se le fue la pelota a Silva. Pasa el temblor. Respiran en Barrancas porque esto sigue 0-0. Es que tiene Everton ese fuego sagrado que de la nada o pareciendo alejado del juego, fuera de partido, te saca desde los pies de Pesa, desde Urrutia, desde alguna aparición de Gallo, alguna jugada más que interesante. La viene buscando Pesa. Pesa contra todos. Llega con lo justo atrás para levantar por el opuesto. Berra que mete con Urrutia. Este es Urrutia, cerquita a Noronha. Mete el freno a la bicicleta, zafa de la marca, el tiro, oh, pica. Y con un inconveniente previo, ahora sí controla Silingo. ¿Tiene pasaporte al día usted, Iraola? Sí, ¿dónde me quiere llevar? Bueno, nos vamos a Gran Canarias, España, porque desde allí nos está viendo José Mendoza, ¿eh? Mire usted, José Mendoza, que... Bueno, igual estamos cómodos en La Plata. Sí. Pero una escapada a las Canarias no me vendría mal, ¿a usted? No. Total, el sol ya lo tenemos acá. La jornada de Buenos Aires. La única diferencia es que yo tendría que renovarlo. Pero bueno. Ah, bueno. Si me espero unos días. Sí, lo espero. Y allá lo esperan también. Claro. Bien. José Mendoza. Claro. Bueno, el lateral lo va a hacer Berra. 0-0 por ahora. Abrazo grande para todos. Una cantidad enorme de mensajes por las plataformas digitales de TNT Sports. Saca de media vuelta a Noronha. Está Borda que la baja. La pone al suelo y la pincha linda para Vila. La corrida es de Mancilla. Mancilla, atento. Muy bien, amigo. Termina sacando en corto Favale en el eje que recibe. Emerge la figura de Vázquez. La pinchan para Vila. El taco para Dele Piane. Y abajo, siempre abajo. En el área chica es territorio de Crosolo. No es algo menor lo que dice Iván. El área chica, de ahí no sale el Crosolo. No necesita tampoco salir porque siempre parece que la conoce de memoria. Apenitas hay buena pared que rompe toda defensa. De espalda Vila para Dele Piane. Se filtró entre los centrales, pero estuvo atento el arquero. Berra que mete el freno. Doble marca. Sin falta. No cobra retención tampoco porque no la hubo. Va a ser lateral para Berra. Con la producción de Héctor Agüero, de Nacho Filone, de Juan Cruz Martín, de Damián Pacífico. Mucha gente desde la técnica. ¿Qué hace esto posible? Lo sumamos a las Canarias a todos estos. Exacto. Sí, nuestros compañeros. Sí. Vuelo charter. Más de uno puede pagar el vuelo charter. De los que nombró. Ya va saliendo amigo horizontal y por bajo con Brusoni. Cross solo. Entre los centrales aparece Amiguchi marcando el pulso y el tempo de la salida de Everton. Amiguchi en largo. El pecho es de Pesa. No podía Tomás, el hermano de Facundo, y ya va saliendo Barrancas. Mancilla y la pelota por el opuesto de Dele Piane al medio Vila. El centro llovido, sale Crosolo. Sinónimo de seguridad en Everton. Por ahora sigue todo 0-0. Y mirá el pase que sacó para Noronha. Se va cerrando de izquierda al centro. Noronha lo intentó buscar a Urruti, quedó corto. Se viene Gallo. Gallo en el perímetro, solito Urruti. Está el primero. De zurda, desviado. De zurda, desviado. No le quedó cómoda al 11. Esto va a ser saque de arco para Barrancas. Quizás tardó un tiempo más, pero tiene que aparecer Noronha. Ahí no lo vemos en imágenes, ahí lo vemos al 9 de asistidor. Después el zurdazo se va por afuera, pero tiene que aparecer más. El 10, Noronha, quizás conectarse con el hombre que vemos en imágenes, Urrutia, y a partir de esto quizás ganarle las espaldas a Vázquez, a Corrales, y bueno, a partir de ello, quizás en la mitad de la cancha, ganándosela a Barrancas, Everton puede llegar en este primer tiempo en la apertura del marcador. Intentaba Barranca, va a ser lateral con Taborda. Larga la bola y a correr Mancilla. Atento Berra, cerrando la línea. Y los pibes que no paran, ¿eh? No paran. Y bueno, tienen la emoción, la intensidad. Muchos de ellos quizás ven a los que están del otro lado del campo como, claro, como sus ídolos, como sus referentes, como a dónde llegar, a dónde aspirar.
y otros lo tienen como hincha. Digo, muchos son jugadores del club, otros simpatizantes de Everton. Con la bandera bien cerquita, respetemos nuestra historia. Vaya si lo entienden los pequeños. Va a ser tiro de esquina por izquierda para Barrancas. Siempre le va a pegar Taborda. Ya sube Baratti, ya sube Corrales, también Vila. Veremos en esta. Se han repartido las más peligrosas en esto ya casi 40 del primer tiempo. Con buena altura también Aguilar, el número 3 de Everton. Bueno, le va a pegar Taborda, vendrá de zurda, se irá abriendo. Ojo, con Dele Piane y Noronha. Lo tiene que parar el árbitro. Noroni de Lepiane, ¿no? A un costado. Estaba hace un instante en el piso, el 10 de local de Everton. La advertencia y a jugar nomás. Ahora sí el tiro de esquina para pegarle Taborda. Quieren los de Matías Chitaro abrir la cuenta en el predio Oscar Pachi Funes. En esta quinta fecha del promocional amateur. El racimo en el segundo palo. El centro que se irá abriendo de Taborda. De cabeza. La tomó Crosolo. Cuando intentó Segón, la tomó Crosolo y se viene la contra de Everton. Pelota larga y a correr a ver si no encuentran a Pisa. Cierra bien paradito Favale como último. Completa Segón en el retroceso. La viene buscando Urrutia. Aquí se viene el 11. Urrutia. Intentó con Pisa. Atento Segón. Va a ser lateral para Everton. Muy concentrado, con mucha determinación en cada una de las pelotas. Va el conjunto visitante, casi que de rebote se la lleva, en este caso Segón, pero siempre encuentra en el área menor y los tres palos a Crosolo bien ubicado. Dele Piane, saca de cabeza amigo. Vila que retrocede metros para empezar a ser parte del engranaje de Barrancas. ¡Está Borda! ¡Ah! Que intentó, probó, disparó. Sin problemas en un tiempo Crosolo. Es que si no pueden de al lado, de lejos sería difícil, pero no es una materia difícil de encarar, ¿no? El probar la media y larga distancia, en este caso la que intentó el jugador de Barrancas, pero estaba bien ubicado. El arquero de Everton que se perfila como uno de los más destacados de esta primera mitad. El lateral lo va a hacer Taborda, la imagen de Amiguchi. De buen partido el 5 de Everton también. La viene buscando Gallo. Pesa de cabeza y contra dos. Termina retrocediendo Vázquez. Mete con todo Gallo. Pesa que pone. Gana bien abajo Amiguchi. Falta contra Pesa. Duelo de siete. Pesa. Y en este caso también Vázquez. La peor parte siempre se la viene llevando el de Everton. Pero ya venía tirando el cuerpo, ganándose la posesión y con oficio. Aunque la infracción fue clara, por eso el árbitro cobró. Y bueno, a partir de esto, si no puede por abajo, quizás a la pelota, la que veíamos en imagen, sea por arriba. El tiro libre que lo va a hacer Noronha. Noronha, punto penal. Termina ganando Baratti. El pecho de Amiguchi. Fuerte, largo y desviado el remate del 5. Va a ser salida para Barranca, mi estimado Iraola. Bueno, dicen los manuales que ahí en esa zona si es pérdida es peligrosa, por eso había que terminar la jugada. El remate fue más que... los aplausos fueron más para darle aliento a Amiguchi que por lo cerca que pasó del arco de Cilingo. Pero se empieza a escurrir esta primera mitad sin goles. Tranquilo, relator, tranquilo, Iván. Solo hubo un 0-0 en lo que va de este campeonato. No queremos decir que Diego, nuestro querido relator, se llevó todos los goles ayer, pero va a haber goles porque Everton está obligado, porque sí. No le puede perder pisada a Camioneros y porque Barrancas quiere aprovechar este viento favorable que viene de una victoria, que está haciendo un buen partido y por qué no llevarse los tres puntos de este terreno. Allí sentido Taborda. Bueno, y también las ganas de Everton de volver a salir campeón, ¿no? Último título en 2021. Bastante, bastante para Everton en otra categoría, en otro contexto, es verdad, cuando ahí la repe muestra el salto, la infracción y el tiro libre para Barrancas
en este caso sobre Taborda. Vos analizabas los dos clubes y hablando del último título, también hay un choque de historias, ¿no? Cuando hablamos de un club centenario, un club arranca, claro. Es como muy nuevo. Bueno, esto beneficia a esta nueva categoría diseñada, organizada y dado el aval por la Asociación del Fútbol Argentino, donde más allá de la historia de cada uno, donde se respeta esa historia, bueno, en un campo de juego por ahora no se sacan diferencias. El tiro libre que lo va a manejar Taborda. Al segundo palo pide que vayan. Taborda se quedó corto, la intentan peinar. Sacaba por allí Barati. La viene buscando Favale. Pelota larga para Barati. Barati mete el centro. De cabeza sacaba Amigo. Le queda el rebote a Segón. Antes atento Aguilar. No podía Pisa. Tampoco Gallo, el que sí puede, es Urrutia. Se trastabillaban producto de lo que decíamos, ¿no? Un campo de juego que no ha podido drenar del todo. Y la salida es con Amigo. Cuando lleguemos a los 45. Sí. Se va a jugar uno más. Hasta los 46. Cross solo. Es que no hubo mucha pérdida de juego. Bastante tiempo neto. Algo que viene siendo una característica de este torneo, Iván, ¿eh? Pelota larga y a correr con Berra. Atento Taborda. Mete el cuerpo en el rincón. No se va a ir. Pecho contra espalda. Tiene que sacar de media vuelta. Directamente al lateral. Va a reponer de manos Everton. Cerquita de Gustavo Bianco, que como decíamos, desde 2007 en la institución. Pedían penal. Mete el enganche Rivas. Piden falta y se la da. La tarjeta para Vázquez. Y que ya venía en los antecedentes juntando varias. Esta fue clara encima sobre Noronha, donde controla con la derecha. El campo le juega una mala jugada al local, pero de todos modos Vázquez comete una infracción de amarilla. El segundo en la visita a Favale en el local, solamente hay un amonestado. Hay tiro libre para Everton en una de las últimas. Ya jugando tiempo añadido. Hasta los 46 vamos. Será Rivas. Será Silva. Será Noronha. Veremos. Para pegarle de diestra a Noronha. Va Silva. El centro, segundo palo. No sale el arquero. La peinaron y afuera. Intentó Urrutia. Va a ser salida desde el arco para Barrancas y se terminan estos primeros 45 minutos. Donde el local tendrá que adelantar sus líneas, donde más allá de jugadas como esta, pelota detenida donde no salió porque se fue por línea final, desconectado y lejos de lo que intentaba Urrutia, tendrá que, más allá de algunas cuestiones futbolísticas, la tranquilidad mental, ¿no? De ante su gente, en su estadio, con los que saben, llegar al arco de Barrancas, que está haciendo un gran primer tiempo en una parada más que complicada. Supo llegarle claro a Crosolo, pero no lo ha sabido obligar. Señoras y señores, cuando Juan Pablo Pereira dice que final, que hasta aquí hemos llegado. Se nos fueron los primeros 45 minutos en el predio Oscar Pachi Funes. Han empatado por ahora parcialmente Barrancas y Everton en un lindo primer tiempo. 0-0, mi estimado Iraola. Ojalá los goles lleguen, no por una cuestión personal o para aquellos que nos están viendo de diferentes lugares del mundo, sino para estos equipos, para hacer más apasionado este torneo promocional en busca de ese tan ansiado en el apertura, el ascenso a la primera C, algo que también otorgará el clausura. Para eso Everton tendrá que adelantar sus líneas, aparecer los volantes, conectarse los delanteros y Barrancas quizás hacer lo mismo que vino haciendo en estos primeros 45 minutos, quizás esclarecer o darle claridad a esas llegadas que tuvo sobre los costados. Ya con los planteles rumbo a los vestuarios, mi estimado Iraola, nosotros hacemos una pausa, ¿le parece? Dale. Aquí desde La Plata, en el predio Oscar Pachi Funes, en la casa de Everton y por TNT Sports, con esta quinta fecha del torneo promocional amateur, nos vamos a una pausa y en cuanto regresemos, Lautaro Iraola les cuenta lo mejor de estos primeros 45 minutos, que por ahora, y nada más que por ahora, es empate a cero entre Everton y Barrancas. Pausa y ya venimos, no se vaya. Aparecen los protagonistas. Así reciben el superclásico. Chupa, el domingo, ¿venís a verme? Obvio que te voy a venir a ver, pero te quiero ver, ¿eh?
No afloja. Vamos, loco, así te quería ver. Dale. Así te quería ver. Final para San Lorenzo, orden del juez. Te quiero ver. Bien, bien. Adelante viene Martín Lupa. Alta, falta, falta. A ver, Esperamos un partido. Sí. Así de grande. ¡Papareiro! ¡Vamos, carajo! ¡Mirá, golazo! ¡Qué locura con Pablo! Lo que acaba de hacer este pibe no lo vi nunca, Pablo. Hoy te quiero ver, ¿eh? Solo Borja mete el centro. Borja de cabeza. Tapó Marchiori. Marchiori al córner. Estaba solo Borja. Iba Gil Romero. La pelota para Asenjo. Lindo movimiento. Es un golazo. Galíndez. Divino de Asenjo. Bertoli. Héctor y el centro. Lindo. Marinelli. Luego del cabezazo de Garate que pide gol. River gana 1-0 y Marchiori se tapó 3 que iban adentro, ¿eh? Gran control orientado y gran tapada. De Galíndez a mano cambiada se la sacó del ángulo a Mauricio Asenjo. De frente valía todo, tapadón. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada y No es para tanto, obviamente por TNT Sports. Vamos a hablar de fútbol argentino, fútbol internacional y mucho más. Con un equipo de lujo. Y todo lo relacionado a la pelotita. Con la queridísima Male, Soraya Ribeiro, Sara Esclet y con un nuevo integrante que es tremendo. Crack, el número uno. Una locura total. Auneta con nosotros. Y también vamos a estar en la cancha los fines de semana. Bien, señoras y señores, regresamos aquí al predio Oscar Pachi Funes en La Plata, la casa de Everton. Decíamos, entretiempo lindo, por lo menos por ahora, con varias llegadas de peligro. De todos modos, el empate parcial es 0-0 entre Everton y Barrancas. Vemos lo mejor, ¿le parece, Iraola? Tuvo que trabajar el equipo de producción y técnica para encontrar lo que quizás antes del saludo fueron las principales jugadas de este 0-0. Donde quizás Barrancas terminó sorprendiendo a extraños, o en este caso al público de Everton, porque bueno, se adelantó en las líneas, le ganó la mitad de la cancha y a partir de esto bueno, dibujó un lindo primer tiempo para la visita. Por su parte, Everton me imagino en estos momentos mejorando algunas cuestiones técnicas y tácticas. Viajamos a los 18 del primer tiempo en el cielo del Ciudad de las Diagonales. Sí, claro, se recriminaba con los suyos Crosolo porque ganaba de cabeza a Barrancas y quizás por ahí intentaba abrir el marcador. Una de las más claras para los locales. Pantalla abajo, Urrutia en la individual, el centro atrás, el que complica y pesa casi desde el punto y manchón del penal. Cerra quizás la jugada más clara para los suyos. El rebote le favorece a Urrutia. Tiene tiempo para acomodarse, para sacarse la marca
de Corrales, pero el remate desviado. Par de minutos después, sí, desde el arco. Tome nota, Crosolo para Noronha. Se cierra, pero tiene la cancha en la cabeza. A espaldas del lateral, que cierra, pero la pelota queda viva. La recupera, en este caso, Everton. Y otra vez Urrutia, tras la asistencia de Gallo. Así, en pocos minutos, otra jugada clara para este conjunto decano del fútbol argentino. A 5 del cierre del final, otra vez Everton, que siempre por los costados, con centros o con zapatazos como este. Con buena dirección, con fuerza, pero claro, con una de las figuras de estos primeros 45 minutos, más lo adicionado que fue Crosolo. Por eso no se mueve el tanteador aquí en el Pachi Funes, con los relatos de Iván, junto a un gran equipo de producción y técnica. Empatan Everton y Barrancas por una nueva fecha del promocional. Corte en la pantalla de TNSport y seguimos. De lunes a viernes, TNT Sport te ofrece una gran programación deportiva. Fútbol y más fútbol, ¿eh? Al mediodía, arrancamos con un enorme despliegue periodístico en Pelota Parada. La más completa información nacional e internacional del mundo del deporte en TNT Data Sports. Por la tarde, te traemos las últimas novedades y entrevistados de lujo en TNT Fútbol. Y cerramos el día actualizando las noticias de hoy y las que serán titular mañana en TNT Sports en CNN Radio. Aparecen los protagonistas, así reciben el superclásico. Chupa, el domingo, ¿venís a verme? Obvio que te voy a venir a ver, pero te quiero ver, ¿eh? Sí, no afloja, no afloja, no afloja. Vamos, loco, así te quería ver. Dale, así te quería ver. Final para San Lorenzo, orden del juez. Te quiero ver. Bien, bien. Adelante viene Martínez Lufa, alta, falta, vamos, falta. A ver, ¿eh? Así de grande. ¡Papareiro! ¡Vamos, carajo! ¡Mirá, golazo! ¡Qué locura por Pablo! Lo que acaba de hacer este pibe no lo vi nunca, Pablo. Hoy te quiero ver, ¿eh? El centro al área, Dios, para el centro de cabeza. ¡Oh, Estadio Amonte! ¡Tremendo lo que se acaba de perder el verde! ¡Y ahora! ¡Ya viene el ferroviario! ¡Bomba! ¡Travesaño, Macanio! ¡Lo que acaba de tapar Macanio! Dejó Alan el disparo al arco de Beck. ¡Impresionante! ¡De Beck! Mauri que arremete desde atrás. Muy buenos reflejos de Tagliamonte para sacar por encima del travesaño. Tenemos la tajada de la fecha después del rebote en el travesaño con las dos manos. La tajada de Becky para sostener el empate de Atlético. La tajada de póster, ¿eh? Bien, señoras y señores, continuamos aquí en La Plata, en el predio Oscar Pachi Funes, la casa de Everton, esperando por los segundos 45 minutos del por ahora entretenido, más allá del 0-0 Everton y Barrancas, abriendo esta quinta fecha, pero decíamos que no fue el único partido que ya hemos tenido, porque Everton quiere empezar a hacerle cosquillas en el talón a Camioneros, que se ha despachado del SAT en la jornada de ayer y con una categórica victoria. Exactamente, para no perderle pisada tiene que ganar, porque vio ayer a través de la pantalla de TNT Sport lo que sucedió en el 12 de agosto, porque en 16 minutos el partido casi que terminó, pero se abrió a los 6 minutos de juego con complicidad del arquero, sí es verdad, pero le damos la derecha a Chamorro. Luego el tiro de esquina, el rebote, la fue a buscar nuevamente Chamorro, se saca la marca encima. Y el centro, y aparece el volante central de Camioneros, Campo Amor. Un verde vestido de blanco, con un pilcha alternativa. Un Social Atlético Televisión que la perdía en salida. Ahí el pase totalmente habilitado. La defensa que no estaba.
y los atacantes, en este caso Leiva, que definía tras la salida de Aldeco en ese pase y que quedaba desguarnecida. Sobre el cierre de ese primer tiempo, iba casi a sellar esta goleada, por lo menos si alguna esperanza había de cara al complemento, Leiva dijo a los 46 del primer tiempo 4-0 y otra cosa. En el complemento, la tele con su 10, con Andrada, que fue uno de los que le convirtió a Barrancas en aquella victoria de la tele, convertía de penal. Pero solo fue eso, fue el descuento para la estadística, porque con muchos cambios, el conjunto de Camioneros, el líder y el que busca ascender, no solo que los hace sus jugadores, sino también los rivales. En este caso, Segovia iba a llegar a ampliar diferencias. Después, esta volea, que por el gesto pareciera que no iba a anunciar ese derechazo, pero tuvo dirección y algo de fuerza para que Ambrosio, Agustín Ambrosio, ponga el 5-2. Y acá el centro y el gesto técnico lo es todo de Ibarra para que entre los centrales, querido Iván, ponga el definitivo 6-2. Victoria de Camioneros. Después estaremos junto a Iván repasando el resto de la fecha de esta jornada de sábado. Mañana en la Argentina no hay actividad de fútbol, pero sí lunes y martes. Esperando por los segundos 45 minutos. Los pibes de Everton que también se tomaron una pausa, un respiro. Y un mate. Exacto. No. Que no puede faltar. Pero se quedan ahí, expectantes. Los chicos y las chicas también, que se acercan a ver fútbol, en este caso, el mediodía. Pasadita a las 2 de la tarde en la República Argentina. En la casa de Everton con el torneo promocional amateur 2024. La quinta fecha. Que lo tiene líder a Camioneros. Metalúrgico, que anda por ahí cerca también. Que se van a ver las caras, en un par de fechas. Sí. Que en la previa ahora parece un partido más que interesante. El que van a jugar seguramente en la cancha del Deportivo Armenio, donde hace las veces de local Metalúrgico, justamente el citado ante Camioneros. Porque decimos, Iván, estamos en la fecha 5, pero es un torneo de pocas jornadas. Claro. Donde esta fecha y quizás la que viene ya es casi la mitad del mismo. Sí. Y recién van 5 jornadas, es muy poquito. Sí, además que como premio mayor está el ascenso a la primera C. Ni hablar. Nada más y nada menos. A partir de este año fusionada con la D, ya categoría extinta en la Argentina. Que tiene a Deportivo Camioneros como líder con 13, Metalúrgico con 10, al igual que Everton con este empate. Estrella del Sur que queda con 9, Estrella de Berisso con 8. Y cerraremos en Náutico Acoaj la cuenta con 6, al igual que Barrancas, que con este empate llega a ese mismo número. Sí, ayer charlábamos, ¿no? Y te sumo en este análisis, ¿dónde se hace el corte? Claro. ¿Dónde uno en la previa, y lo charlábamos ayer, decíamos, bueno, Camioneros, Everton y Metalúrgico? Bueno, hoy se sumaron los Estrella. Los de Berisso y los del Sur, hay que ver los otros resultados para meterse en ese pelotón de arriba, y después los duelos, ¿no? que empiezan a hacer entre sí. Y siempre es interesante, cualquier torneo, este no será la excepción, ojalá, que el torneo sea competitivo con varios equipos. Que no haya dos que se corten, ni hablar uno, porque ya pasa a ser desigual la competencia, pero también para los de abajo. Digo, que no haya un equipo que no sume nada o que convierta poco, también lo hace quizás desdibujado en la parte baja. Bueno, ojalá se vaya todo acomodando y sumando, son todas instituciones nuevas, ir acompañando en diferentes contextos y momentos, pero todas hacen un gran esfuerzo para ser parte de este torneo promocional y que hasta el momento están dando a la altura de, como bien vos dijiste, bajo el paraguas, la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino. Ya el regreso de Everton y de Barrancas con los mismos 11, mismos 22 apellidos por ambos lados, esperando por los segundos 45 minutos. Será importante también para Everton este partido, porque las próximas dos fechas juega contra Estrella del Sur, que tiene 9, y contra Camioneros. Es decir, se va a cruzar con dos de los que a priori están también en la lucha por ese tan ansiado ascenso, entendiendo que hoy Barrancas quizás está, si se quiere, un escalón por abajo. No, es tal cual lo que vos decís, esta foto a futuro. Y sobre todo para decir, bueno, che, ¿dónde estoy parado yo como Everton? Porque es verdad, le tocó jugar de visitante, pero cuando enfrentó a un mano a mano de el mismo pelotón de arriba, que fue Metalúrgico, perdió.
bueno, es una prueba futbolística y de carácter, lo que ahí decía Iván, nuestro relator, lo que se le viene, Camioneros, y uno de los estrellas de la categoría, para, obviamente, poder enfrentarlos, ganarles y poder ser protagonista sobre el tramo final de esta apertura. Vale mencionar que el campeón, más allá, como bien dijo Iván, asciende a la C, queda compitiendo en el Clausura. No es que se vaya, ya tiene el boleto en el bolsillo para el 2025, pero compite en el Clausura. Se vienen los segundos, 45 minutos, cuando usted quiera, Juan Pablo. Señoras y señores, luz, cámara, acción, vuelve el fútbol a La Plata. Ya están jugando nuevamente, Everton 0, Barranca 0, Berra de cabeza, saca el despeje, queda corto, la recibe por aquí Rivas. Al medio Vázquez, uno de los dos amonestados, el 7, que ya abre rapidito para que venga Del Piane. Interceptaba Aguilar, pelota larga, y va a ser salida de Barrancas. La imagen de Chitaro, más allá de no ser el entrenador oficial, hoy el ayudante de campo. Exactamente, haciéndose cargo del primer equipo, entendemos nosotros en la misma línea, ¿no? Que el técnico principal, de todos modos, quien hoy firmó planilla y se hizo cargo de Barranca Sumet. Segón que saca, Vila de cabeza, metía el trancazo contra Miguchi, pelea y disputa Taborda, al piso va Barati. Le va quedando a Vázquez. Levanta la cabeza, se toma un tiempo. Y el cambio de frente para darle la bienvenida a Taborda. Taborda que la logra controlar abajo. Mete el enganche. Sigue Taborda. La rasca y la puntea para que le quede a Del Piane. Mete el centro, el desvío. Pecho y al piso de Noronha. Se viene el 10 de Everton. Noronha. Ya dije con Urrutia. Mete el freno. Pegadito a la raya. A ver Urrutia. Tiene que descargar atrás. Para que ya banda vaya saliendo, amigo. Lo saltean a Favale. Este es Berra. Pelota larga, rasante y por banda. No llegaba, pesa. El lateral es para Everton. Y a tomar nota, en la jornada de sábado, en Lobos Provincial, 15:30, va a estar recibiendo a Estrella de Berisso, un Lobos. Con la intención, un provincial con la intención de levantar, de salir de la zona baja. Y una Estrella Berisso de no perderle pisada a los de arriba. La viene buscando Berra. En el costado izquierdo toquetea Everton. Saca amigo atrás para Crosolo. La tiene el arquero del conjunto platense. Que fue campeón de la Supercopa de La Plata en el 2021. En la definición por penales en el estadio de Gimnasia. Pelota larga que ya va sacando Barati. Nos preguntan en el chat, mi estimado Iraola. Sí. Le cuento. Sergio Cuello dice, ¿cuántos equipos de camioneros hay? En esto que hablábamos también. Bueno, son dos, ¿no es cierto? Exactamente. Son, a ver, esta de Everton. Bueno, lo cierto es que camioneros tiene varias instituciones con la denominación de camioneros. Hay en diferentes provincias. Y si hablamos de la provincia de Buenos Aires y si del radar directa o indirectamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino, tenemos del que hablar, del que es líder y del que juega en el Federal A esta tarde frente a San Martín de Mendoza. Se viene Everton, el centro atrás, a ver en esta, por arriba del travesaño lo tuvo Everton. Gran corrida por la banda de Gallo. Lo tuvo el conjunto platense, va a ser saque de arco. Increíble, yo creo que si en la repe es gol, sacamos del medio. Porque fue una jugada clarísima. De hecho, los gritos de la gente así lo hicieron notar. Sobre la raya, la pelota no se va. Es increíble cómo esa pelota no ingresó de Gallo. Yo, confieso al aire, hubiese gritado gol, ¿eh? Como hincha de Everton, o me hubiese agarrado la cabeza como el de Barranca, porque la jugada fue realmente clara. La viene buscando por este lado Silva. Se viene la contra ahora de Barrancas. La maneja por este lado Rivas. Rivas que la deja para Taborda. Taborda que mete el centro y ojo con Vila. Le va a quedar. Le queda Lucas Vila. ¡Gol! De Barrancas, del goleador de Vila. ¡Gol! De Lucas de Vila. Del goleador de Barrancas para que todo Belgrano apriete el puño. ¡Da el gol!
golpe aquí en La Plata. Ah, Lucas Vila firma el autógrafo y aclara que Barranca le gana 1-0 a Everton. Decíamos en el primer tiempo, por los costados le gana. Bueno, Taborda, de gran primer tiempo el 3, cruzó el centro, la pelota picó y después, bueno, qué decir de Vila. Con el recorrido que tiene en el fútbol argentino en inferiores, la dejó picar. Pero mire que cruzó, lo tapó todo. Pero le corrió el arco, lo llevó a esa avenida, a esa ruta que usted ve. Bueno, le corrió el arco Vila para abrir el marcador, lo decíamos en el entretiempo. Claro, los goles van a llegar porque Everton está obligado y porque Barrancas tiene que concretar lo que genera. Bueno, vaya que lo generan. Pocos minutos, en 4, la apertura es para la visita. Lo hizo Lucas Vila. Bueno, que ya llega a 4. Y es cosa seria. Vila con mucho recorrido en el ascenso argentino. Ahora el equipo de la ciudad de Buenos Aires en Barrancas. Y bueno, le da dividendos positivos. Allí la tiene Vila, que le quedó a una y la mandó a guardar. Gana Barrancas 1-0. Da la sorpresa en el promocional amateur aquí en La Plata. Se viene Taborda. Taborda que tiene campo abierto. Mete el centro. Saca, amigo, en el complemento. La viene buscando Dele Piane. Metía con todo Vázquez. La pelota que se va a perder. No, la va a agarrar Crosolo. Va a ser salida de Everton. No, pero Taborda es cosa seria. El 3 es un dolor de cabeza para Everton. No, no lo pueden agarrar. Berra, que encima está amonestado. Claro, cuando va la friccionada, está ya condicionado. Mete con todo Berra. Larga y a jugar. Intenta por ese lado, pesa. La gente de afuera que se enoja. El lateral es para Barrancas. Pero por ahora Pereira y los suyos, hablamos de la terna arbitral, llevan el partido de forma correcta. Allí la escapada de Pesa. Parecía que la pelota no se había ido del todo, pero bueno, el mejor ubicado. Berra que mete, Amiguchi que levanta y Urrutia corre. Llega con lo justo el pampeano, doble marca. Urrutia mete el freno, intenta cerrarse. Hasta acá le dijo Favale. Mete el rodillo, tiene tiempo para pensar, analizar la salida. Corrales y la pelota. 6 minutos del complemento por TNT Sports, arrancó lindo. Ya con gol de Barrancas. La buscaba Mancilla. Atento por ese lado, amigo. Va a ser lateral por izquierda para el conjunto de Belgrano. Ya en la jornada de lunes habrá un solo partido. Juventud de Bernal frente a Atlético Pilar, que buscará salir de la parte baja de la tabla de posiciones. 15-30, después le repaso la jornada de martes, que habrá triple acción. La busca Mancilla, va a ver al piso, hay córner, va a ser tiro de esquina. Lo comenta y lo analiza Lautaro Iraola por TNT Sports, por YouTube, por Facebook, por todas las plataformas digitales, para que usted pueda ser protagonista en primera persona de todo el fútbol argentino. Tenemos reserva, femenino, promocional, primera división. La próxima semana con Champions League femenina también. Absolutamente todo para que usted no se pierda nada. Taborda con el centro. Queda dentro del área, la busca Vila. Por allí Favales, detrás Tavilla. Le queda Taborda, el centro y el rebote en Urrutia. No llegaba el 11. Va a ser nuevamente reposición de mano para el conjunto que hoy dirige Chitaro. Mancilla contra 2. Encuentra el hueco y se va cerrando de izquierda al centro. Saca con lo justo a Amiguchi. Revienta el 5. A buscar la pesa. Atento en la marca Corrales. Y ya de a poco el campo de juego que... Y sí, da muestra no solo de lo que están haciendo en el primer tiempo, no porque lo traten mal el campo, sino porque el... sucedió días atrás, para aquellos que nos están viendo en otros lugares del mundo, en la ciudad de Buenos Aires, en el conocido AMBA, fuertes tormentas, ¿no? Y a partir de esto, bueno, el campo de Everton no es la excepción, aunque hay que decir que trabajaron bastante y mucho los cancheros. Saca Sigón, la va corriendo Gallo. El lateral es para Everton, lo va a hacer Aguilar. Abrazo grande para todos, mucha gente del otro lado. Para Julieta Sánchez, bancando a Barrancas. Para Diego David Vilches. Para Omar Ibáñez, Sergio Cuello. Es un placer enorme arrancar el sábado con todos ustedes y con este promocional amateur. Crosolo.
Ya se va abriendo de espaldas, amigo. Prefiere pasar antes por Brusoni. Pelota larga. A ver si lo pueden encontrar a Gallo. Atento Baratti, que mete el cuerpo. En el reaseguro, el número 2 va a ser saque de arco para Cilingo. Usted hablaba de los torneos, de la pantalla de TNT Sport. Y bueno, hablando del torneo promocional en la jornada de martes, Metalúrgico ante Ezeiza, mismo horario, 15:30 para Belgrano en Zárate frente a Estrella del Sur. Y 15:30 para Defensores de Gleu ante Náutico Acoa. Va a ser salida de Cilingo. Pelota larga que termina rebotando en Aguilar. Va a ser lateral para la visita con Taborda. Berra que saca. Amiguchi que restribuye atrás con Brusoni. Brusoni que arriesga la salida. Quedó corto el envío. Mete con todo también Noronha. Se suma Gallo. Le va quedando la pelota a Mancilla. Pasa con todo, Taborda. Mancilla y la pelota. Pega en la mano, deja seguir el árbitro. Involuntaria e intencional. La falta sobre Favale. Entre dos lo arrinconaron al 5. Va a ser tiro libre para Barrancas. Ahí está la repe. La infracción en este caso sobre Favale, uno de los amonestados del conjunto visitante, al igual que Vázquez. Y a partir de esto es el tiro libre. No fue una excepción el gol, ¿eh? No. Lo valida con lo hecho en el primer tiempo. El centro para Vila. Saca de cabeza por ese lado Brusoni. Le queda Silva. Atento Baratti en el retroceso. Va a ser pelota de Everton. La imagen de Baratti. Para hacerlo cross solo. El tiro libre en salida. Y ya va saliendo amigo. De largo Vila. Se trasta Villa. La pelota para Gallo. No pudo controlar. Revientan en largo y saca el conjunto de Belgrano. Atento Brusoni. En dos tiempos se la lleva por este lado Rivas. Y ojo, a ver. Pica Mancilla. Viene Rivas. Y ojo, el centro. Mete el centro. Oh, pega en Berra. Pega en Berra y hay córner. Es mucho más peligroso. Barrancas de contra. Va a ser tiro de esquina. Todo por el costado izquierdo, ¿no? En este caso Berra, que tuvo que ir al piso porque se le escapaba. Le ganaba la cuerda a Rivas. Serlamía Vila allí ya en el punto del penal. Pero por eso, no solo por lo previo, no solo por el durante, sino que ahora también presiona alto. Ahí se queda Barrancas. Quiere estirar ventaja. No quiere sufrir sobre el tramo final. Hay tiro de esquina, como siempre. Le va a pegar Taborda. Por TNT Sports, gana Barrancas 1-0 con gol de Vila. A los 4 del complemento, Taborda que levanta, pasadito el centro, sacan de cabeza. El rebote no la puede encontrar Mancilla. Atento, paradito como último por ese lado Vázquez, le pega al arco. Oh, cross solo en dos tiempos. Se queda con lo que podría haber sido el 2-0 de Barrancas. Pelota larga, saca bien Baratti. Era Segón finalmente, este Vázquez. Que se levante sin falta. Le da ley de ventaja. De cabeza Noronha. En el medio distribuye Favale. Este está Borda. Otra vez para Favale. Metía con todo por allí Rivas. Se la sacaron. Y ahora sí a correr. Intenta Pesa. Atento Corrales. En dos tiempos y con la marca encima. Este Silva, el careo, el mano a mano. Para adentro, sí, dos en la marca. Para afuera, ahora el enganche, linda la de Rivas. Se viene Silva, mano a mano con Corrales. Pega en el defensor. Y va a ser tiro de esquina para Everton. Se empezó a armar el partido, mi estimado Iraola. Tenemos 15 y gana Barrancas 1-0. En una que le ganaron ahí la mitad de la cancha Vázquez y Corrales, apareció Silva en la individual, ganando la cuerda. En un arresto, bueno, a partir de ello hace que los suyos suban arriba con este tiro de esquina. Hay tiro de esquina por derecha. Atento Cilingo, se irá abriendo. Viene el centro, saca en el primer palo. El rebote le queda por ese lado a Rivas.
mete el cuerpo de Lepiane. Lindo cambio de frente. A campo abierto, la acomoda con el pecho y se viene por este lado. Barrancas. Vázquez que se la tira Mancilla. Y bajan los aplausos para Berra. Paradito como último. Como bombero voluntario. Berra desactivó todo. La pelota es para Barrancas. Con todo el tiempo, el oficio y el manual. Berra, que poco le importó la amarilla que tiene en sus espaldas, porque quedaban mal parados. Eran 3 contra 2. Quizás el pase final no fue de lo mejor. Lo que llevó adelante Pesa, tras soltarla hacia la izquierda para Urrutia, pero muy bien en este caso Berra. Para Mancilla, perdón, el hombre de Barrancas. Ahí tiro de esquina, le va a pegar Taborda. Paradito Gallo en el primer palo, Berra va al segundo. Se irá abriendo el centro de Zurda para pegarle Taborda. Juega en corto. Rebotan para Taborda y ahora se viene el centro. Se fue. Va a ser saque de arco para Crosolo. Ya saca el arquero en largo. Acomoda el cuerpo, Pesa y a correr. Se viene Pesa, Tomás por banda. Pisa el acelerador contra Taborda. Falta y tarjeta. Falta y tarjeta para Taborda. Va a ser tiro libre para Everton. La más clarita del segundo tiempo la va a tener de pelota quita. Que empezaba a avisar, ¿no? Por el costado derecho. La anterior había sido por allí, desde los pies de Lepiane. Y ahora quien asistió en el gol de Vila, Taborda, no solo quedó tirado, sino que casi seguro sea el tercer amonestado de ese equipo que se le suman a Favale y Vázquez. Allí lo está esperando Pereira, que se ponga de pie. Le duele todo. Ya creo que la tarjeta sabe que la tiene, pero creo que realmente le duele todo al buen lateral que tiene Barrancas. Eso te iba a decir, buen partido de Taborda. Buen partido, sí, sí, claro, buen partido. Pero creo que se exigió tanto en la infracción sobre el atacante de Everton que quedó dolorido, por eso el árbitro permitió la asistencia. Allí le gana la cuerda, en este caso Pezza, y la infracción clara. Creo que le toca el pie de apoyo, el que no llevaba la pelota. Si no, se metía y ya era peligroso, por eso no solo que pitó tiro libre, sino que además amarilla, acá el enojo de Taborda con su colega de Everton, con Pesa. Bueno, esperando a que se ponga de pie Taborda. En consecuencia, deberá salir del campo de juego, ¿no es cierto? Exactamente. Y a partir de esto, cuando ahí le muestra la amarilla para hacerlo oficial, esta jugada de pelota parada contará a Barrancas con un jugador menos y en materia defensiva, uno menos. Veremos cómo la defiende el equipo hoy de Chitaro sobre el de Blanco. Bueno, el tercer amonestado en Barrancas. Veremos si puede seguir, ¿eh? Porque a esta altura, muy dolorido. Pero aparece el spray mágico, ese que cura todo, pero realmente quedó dolorido. Va a ser tiro libre para Everton, para pegarle de diestra a Rivas. Bueno, no va más, ¿eh? No va más Taborda. Para pegarle de zurda Silva. Silva, el tiro al arco. Segundo palo de cabeza. Lo tuvo Brusoni de cabeza en el segundo palo. Buen remate de Silva. La más clarita en el segundo tiempo de Everton. Fue de pelota parada. Se fue al segundo poste. Quedaba Silingo ya fuera de la foto. Y el cabezazo ante su gente. Se fue desviado. Clara situación para Everton, que por abajo no puede. Bueno, quizás era de tiro libre, pero no le salió tampoco. De momento, en este caso, Barrancas ya realizó una modificación. Ahora la vamos a pasar en limpio una vez que pase este ataque del conjunto visitante. Se viene en esta Mancilla. Mancilla que mete el freno. Se resbaló. Aprovechó la salida el conjunto local, que ahora de a poco se anima. Se le fue la cachetada de tres dedos. Adentro el 14, justamente aquí, Velati. Exacto, y mire usted, bueno, la foto de Taborda. Más allá de la amarilla, nos quedamos con la asistencia. Y ya
en cancha. Franco Velati con la 14, que se para en la misma posición de lateral. Puesto por puesto, no toca absolutamente nada Chitaro. Pelota larga de Vázquez, a ver si la encuentran a Dele Piane. Al piso va Aguilar. Mete el cuerpo Dele Piane. Todo suela. El apoyo atrás es Ensegón. Saca Aguilar. La busca Gallo. Con el cuerpo lo acomoda Baratti. No quiere ni medio inconveniente. En el reaseguro Baratti. Después supongo que tendremos más detalles en relación a qué es lo que tiene. Lógicamente quedó dolorido en el tobillo. Sí, sí. Y otra modificación. Se viene Juan Ignacio Mitre con la 17. En el conjunto de Barrancas, quien se fue es Vila, el autor del gol. También quien ha salido es Vázquez en el conjunto de Everton. Quien ingresó fue el 15. Ahora lo vamos a pasar en limpio cada una de estas modificaciones, producto de que se pueden hacer 5 en cada uno de los equipos. En Everton se retiraron Amiguchi y Gallo. 5 y 9. Este es Pesa, Pesa la individual, sigue Pesa, pone con todo Favale, también Velati, le queda a Everton, falta durísima y tarjeta. Si no vi mal, la falta fue de Corrales, que debe ser amonestado o no. El número 10, Rivas, va a ser tiro libre para Everton. Y por ese costado le empieza a ganar la tarde en La Plata. Porque la pierde Favale, que es uno de los amonestados. Y aparece en acción Rivas. Lejos de lo que sabe, que es con la pelota al piso. Es con la infracción y en este caso un tiro libre. Otro más, otro córner corto en la tarde. Cuando ahora es entre el arquero Silingo y el jugador de Everton. Adentro Pacharotti con la 18 y Lojo con la 15. En lugar de Amiguchi y Gallo, las variantes en Everton. Recordamos el ingreso de Mitre con la 17. Por Vázquez, el número 7 en Barrancas. Hay tiro libre. Le va a pegar Silva. Segundo palo, ahí está. ¡Gol! Defensa de Tomás de Everton. Empata, lo hizo Pesa. Señoras y señores, lo empata el conjunto platense. Linda bola al segundo palo. Siempre atento Pesa en el primero. Tomás firma el autógrafo y aclara que Everton no se da por vencido. Le empata Barrancas 1-1. Otra vez el segundo poste. Otra vez quedó a mitad de camino Silingo. Dos cabezazos en el área. Y sí, cuántas veces se ha escuchado. Es gol. Bueno, esta vez en La Plata no es la excepción porque apareció Pesa. De gran primer tiempo se fue diluyendo y apareció otra vez para darle la igualdad al conjunto platense. Y en este caso quedó desparramado Silingo, que acusaba una infracción. No acusó recibo Pereira, el árbitro. Por eso va a sacar del medio. Y hay partido nuevo en casi 23 minutos del segundo tiempo. Fue Vila, ahora es Pesa, los autores de los goles. Hay torneo promocional y se vive y se grita en la pantalla de TNT Sport. Lo comenta y lo analiza Lautaro Iraola. Qué final que vamos a tener 1-1 por ahora. Se trasta Villosolo, Mancilla. El estado del campo de juego que de a poco empieza a mostrar secuelas del diluvio que sufrimos en los últimos días. A lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. La viene buscando para aquí Lojo. Lojo contra dos. Mete el cuerpo, lucha y traba. Pierde contra Barrancas y se lleva la pelota. Por aquí Vázquez, pelota larga, habilitado, no. Lucas Vila, que quedaba mano a mano, le había picado mal de todos modos a Vila. Va a ser tiro libre indirecto y en salida para el conjunto local con Crosolo.
Arriba la va a buscar Pesa. Mete el cuerpo Mancilla. El lateral es para Everton. Se la hizo rebotar Lojo. Ya sin Gallo en cancha. Ya sin Amiguchi. El conjunto Di Bianco. Por ahora empate 1-1. Gran complemento el que estamos teniendo por TNT Sports, por YouTube, por Facebook. Las plataformas digitales para vivir en primera persona el torneo promocional Amateur 2024. El lateral para hacerlo es Di Bilatti. 2:30 pasaditas en la República Argentina. Se nos viene el fútbol femenino, mi estimado Iraola, pegadito. Que ayer lo tuvimos en la previa de SAT Camioneros. La contundente victoria, goleada de Boca sobre Excursionistas 8-0. ¿Y ahora qué tenemos? Después me cuenta. Después le cuento, porque se viene el conjunto visitante. Falta. Dice que no el árbitro. La viene buscando para aquí Everton. Pelota larga para Pesa. Saca bien de cabeza Corrales. En el medio la maneja por allí sin problema Favale. Sigón. Entra en acción Urrutia. Lo tocaban al ojo. Y se viene ahora Sigón. Larga con Vila. Corta y anticipa bien Aguilar. Avanza metros por banda. El conjunto visitante. Más tarde tenemos Gimnasia San Lorenzo del femenino. ¿Otro equipo platense? Claro. Con Nacho Fusco, con Lerini, con Nicolatini. Por TNT Sports. Fútbol en continuado para maratonear. El centro, el desvío. Queda viva en el medio, en el perímetro, Favale. Con lo justo al piso y llega, mira vos. Rivas y la pelota. Falta. La infracción del ojo. Va a ser tiro libre para Barrancas. Y creo que sí, estaba rodeado. Porque eran tres en la marca. Porque no solo eran los dos jugadores de Everton, sino la raya. Bueno, en este caso también pudo zafar, en este caso, a medias. Porque le terminaron haciendo infracción a Rivas, uno de los amonestados. Se dio la pelota, se dio el costado izquierdo Barrancas, UMET Fútbol Club. Por eso Everton se adelantó y a través de tiros de libre, tiro de esquina, consiguió la igualdad. Ahora vuelve a tranquilizarse emocionalmente el local y se adelanta la visita. ¡Ay, tiro libre! Le va a pegar Rivas. Levanta la mano de pierna diestra. Se irá cerrando. Atención, cross solo. El centro, primer palo. Oh, saca el ojo de media vuelta. La busca Barati. Atento, amigo, que en dos tiempos puede salir rasante. No podía Pacharotti. Ahora sí, Silva y la pelota. El lateral es para Barrancas. Bueno, se empieza a caldear el asunto, ¿eh? Sí, 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 porque de momento no, porque van 27, pero quizás veo cómo es la desesperación en el fútbol, que tiene cara de pelotazo. Y ojalá no, porque nos gusta el buen fútbol. Si tiene una definición buen fútbol, no tiene una definición exacta, pero Everton obligado, si se quiere el término, para no que se le escape Camioneros. Barrancas también, para aprovechar, decíamos, este envión. Esta igualdad se va a romper, ¿eh? El lateral centro que pica, saca Brusoni, completa el ojo. Va a hacer tiro de esquina, no lo encontró bien parado, amigo. Al rincón nos vamos con el conjunto de rojo, con Barrancas. La gente que se arrimó al predio Pachifunes. Y que si te acercas al alambrado te tenés que pegar. Sí. Viste que no es a medias, no, te tenés que agarrar. Exacto. Es ahí, fútbol de ascenso en este caso. Que nos deja esas postales. Levanta la mano Rivas. Vendrá el envío abierto. Muy flotado y llovido. Arriba Barati. Se fue nomás. Eso indica Juan Pablo Pereira. Va a ser salida desde el arco para Crosolo, que ya lo activa rápido. Pesa atento. Buen movimiento. Solito por el opuesto la buscaba Pacharotti. Pesa que intenta. Recupera bien Mancilla. Y a correr el 11. Acomoda el cuerpo Urrutia. Era el ojo. Y ya juega al medio para Noronha. Mancilla que la tiene. Juega atrás con Velati y este largo para Vila. Tan largo que distribuye en la primera base cross solo.
jugando en el piso quedó Noronha, el 10 local, el que tiene que aparecer en este tramo final, si es que sigue en cancha, claro. Ya entró Pacharotti, ya entró Lojo en los locales. Velati, Mitre en la visita. Dos modificaciones por lado. Y allí los aplausos que se lleva el 10 local. Porque sabe la gente que el volumen futbolístico de Everton en gran parte tiene que ver por lo que haga este hombre. Se va a venir una variante en el conjunto local. Ya iremos repasando a ver de quién se trata. Ya juegan atrás y lo invitan a salir a cross solo. La deja cortita para Silva. Amigo. Toca y abre para que se venga. Berra, que otra vez juega con Amigo. Encuentra el hueco al medio. Se animó y pasa. Urrutia, más centralizado ahora el pampeano. Brusoni. Abre para Aguilar. Cerquita pide Silva. Larga con Pacharotti. Mete el cuerpo Favale. La falta, sí señor. Se la termina cobrando Pereira. Va a ser tiro libre en salida para Barrancas. Sotelo, quien ingresó en Everton. Estaba por ingresar o moviendo así los suplentes de Barrancas en este caso y también de Everton. Y dábamos algunos apellidos, como puede llegar a usarlo sobre el final, que lo usó en grandes en importantes partidos Barrancas a Pereira y a Sotelo. Veremos si Caseta termina ingresando para Everton. Más Cassini, bueno, para destrabar este 1-1 que se amesetó. Allí la busca el ojo. Favale que intenta. La lleva Urrutia. Larga y a correr con Pacharotti. Atento bien Baratti. Le va a quedar corta la cancha. La tuvo que sacar. Recuerden el hashtag promocional por TNT Sports. Para ser partícipe en primera persona del promocional Amateur 2024. En un ratito nos pegamos una vuelta e interactuamos con todos ustedes. En Twitter, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Va a ser salida desde el arco para Silingo. Quedó sentido Noronha. Bueno, y otra vez con el arquero. ¡Arquero payaso! Acusaba, ¿no? Una infracción en la salida rápida. No creo que la hubo. Justo estábamos en la jugada, en línea ahí, viéndola. Silingo. Bueno, puede haber un leve empujón de Pacharotti. Pero el árbitro cobró y habrá salida desde abajo. Es que para Barrancas, más allá de lo hecho, porque fue realmente positivo, es un punto más que importante. Claro. Hay otra falta en este caso de Aguilar. Se va a llevar una tarjeta. Sí, Aguilar. Los laterales amonestados en el conjunto de Bianco. Berra y Aguilar. En este caso, quizás innecesaria, porque ya ha dominado el jugador de espaldas a sus compañeros, sale a cortar y una infracción clara. Vaya pensando de a poco. ¿Ya? No lo apuro, pero vaya pensando de a poquito quienes le gustaron. Mira que esto es democrático, ¿eh? No, por supuesto. Y no solo democrático, sino subjetivo. Exacto, sí, eso ni hablar. A usted puede gustarle cualquiera. Sí, total. Bueno. Siempre y cuando haya sumado minutos, ¿no? Haya sido parte del campo. Vamos a este partido, ¿no? No me traiga otra figura. Segón con el centro. Pasadito de cabeza. Va a ser saque de arco. Bueno, bajan las pulsaciones aquí en La Plata. Lo tuvo Barrancas. Va a ser salida desde el arco para Crosolo. Pero fue clara, ¿eh? Muy clara fue el centro de Segón. Solo estaba Velati con el cabezazo. No le pudo dar al mismo, por eso se salvó el local. Berra que sale, rasante y por banda para Pesa, el autor del empate. Bien con Velati, se saca un hombre de encima y le queda al ojo, el ojo para Pesa. Pesa que pisa el acelerador y va en el rincón mano a mano. Pesa y la pelota. Sigue Pesa, falta, la cobró en línea. Va a ser infracción
de lo mejorcito de Everton Pisa. Va a ser tiro libre para el local. Y Pesa al podio si quiere subir, ¿eh? No lo quiero condicionar a usted, pero ya está haciendo méritos Pesa para subir. No ahora, por lo hecho en los que vamos de partido, ¿no? En los primeros 45 y estos 34. Ha sido uno de los culpables por los que Everton llegó a la igualdad. Como siempre, la dupla que maneja la pelota quieta, Noronha y Silva. Veremos. En general, le pega Silva y sobre todo de ese costado. Allí vino el gol. Exactamente. Bueno, atento Silingo. Por esta vía lo empató Everton. Levanta Silva. Termina sacando de cabeza Baratti. El rebote le queda a Berra. Se confundió y lo va a comer Vila. Sale Crosolo que rompe arriba. Sin problemas el arquero. Había quedado mal parado Everton. Se había confundido en la salida. Había quedado corto Vila. Olfateó, atento, rápido. Pero siempre Crosolo, que hablamos de la zona chica, que no salía. Bueno, en esta salió, no quiso problemas. Abrazo grande para Mr. Taxman, para Buniro Ferio. También saludos desde Eusebia. Nos siguen firmes. Mucha gente del otro lado. Como siempre decimos, ¿eh? Un placer. Y quédense prendidos porque viene Gimnasia San Lorenzo. Del torneo femenino, con Fusco, con Lerena, con Nicolatini. Seguimos en La Plata. Quizá nos los cruzamos en el camino. Claro. Compartiremos un tentempié de merienda, ¿por qué no? Seguramente alguna diagonal nos cruzarán. Allí más variantes. Son más de mate ellos, me parece. Adentro entonces con la 17. Y se retira el 8. De buen partido también Silva. Sí, se va Silva. De buen primer tiempo, quizás en el complemento no encontró a sus compañeros, por eso hablábamos de apellidos anteriormente que podían ingresar. Caseta con la 17 para el conjunto de Everton. Y que se ubica ahí, metros arriba, para encontrarse con Urrutia, Pesa y compañía. Adentro Caseta por Silva. De a poquito nos vamos metiendo en los últimos 10 minutos. 1-1. Everton iba, arranca su main. Berra que toca. Despejaba por allí Pacharotti. El lateral otra vez para el 4. Berra que saca. La pelota va a ser para Barrancas. Saca Baratti. 38 tenemos. De cabeza Noronha. En el medio Favale. La presión era del ojo. Y ya va saliendo el pelotazo largo. A espalda de Caseta. Gana bien Caseta. Mete el rodillo. El retroceso justamente del 17. Abre para Aguilar. Entre líneas y por banda no podía. Ya le va quedando a Vázquez. Buena personal y ojo el centro. Vázquez que levanta. Atento y bien paradito Brusoni. En el primer palo. Se iba. Le piden falta justamente de Caseta. Va a ser saque de arco para Crosolo. Que fue a buscarla, ¿eh? Con alma y vida. Le pedían de todo. Tarjeta roja, amarilla, azul, verde. Lo cierto que allí fue el que ingresó hace un par de minutos. Empieza a quedar lejos el arco de Everton a Barrancas. Saca Caseta. Anticipa bien Brusoni. La busca otra vez Caseta. Mete con todo frente a Aguilar. Pacharotti. Favale. Se hace presente en el medio. Falta del número 3 Aguilar, que ya está amonestado. Va a ser tiro libre para el conjunto de Belgrano. Decíamos, le queda lejos por el ingreso de Velati y de Mitre, que todavía no se conectaron. Esa salida de Lepiane
la sintió el conjunto visitante y después del gol el conjunto local mermó esa intensidad, más allá de algún arresto individual de Pesa. Urrutia ya no fue el del primer tiempo, Noronha tampoco, y bueno, a partir de esto lo siente el decano. A 15 minutos de las 3 de la tarde se retira Rivas. Sí, se va arriba. Bueno, poco hablábamos de lo lejos que le empezaba a quedar el arco. Quieren movilidad en la mitad de la cancha, saca Rivas e ingresa Sotelo Sarabia, el doble apellido. Bueno, lo charlábamos antes de algunos apellidos que podían ingresar. Finalmente ingresa Sotelo Sarabia. Saca Sigón en largo. Pelota al área. La venía metiendo por allí Caseta. Velati. Favale. Favale contra uno. Abre en el medio. La va pidiendo por allí Sotelo. Pelota larga para Mancilla. Atento antes Berra. Berra que sale por el medio. Se trastabilló. Y ya le va quedando a Noronha. Noronha que abre para Caseta. Peiza que pone el cuerpo, se la lleva. Lo camisetearon y hay falta. La creó solito Peiza. Va a ser tiro libre otra vez para Everton. Ya la jugaron rápido. Bueno, pasó todo tan rápido que esto ya es viejo. Hay otra amarilla. En este caso para el 18. Sotelo, que creo que no tocó la pelota, pero ya tiene una cartulina amarilla. Ahí está, la repe de la anterior, otra vez Pesa, que se encamina a ser una de las figuras. Primero Velati, jugaron rápido y la infracción fue de Sotelo. Todo es por ahí, ¿eh? No es una repe del gol, no es una repe de otras jugadas del segundo tiempo, todo es por ese costado. Por allí ataca el conjunto de las diagonales. Entramos a jugar los últimos 5, veremos cuánto adiciona Pereira para pegarle Noronha. Ya sin Silva. El tiro libre para Everton, quiere ganarlo en el epílogo del partido. Hay otra variante. Por duplicado, si no vi mal. En un ratito la repasamos. Para pegarle Noronha. Noronha el centro. Travesaño, el rebote, no pudo Pesa. No pudo Pesa, pegó en el travesaño. Bajó el U de la tribuna juvenil de Everton. Lo tuvo el conjunto local. Esto sigue 1-1, mi estimado Iraola. Y fue una situación clara. El buen centro de Noronha. Creo que se la llevan puesta así de espalda. Con la nuca le daba, ¿eh? Me parece que Vázquez. Y es por eso que la pelota dio en el vértice izquierdo de Silingo. Travesaño y se salvó Barranca. Lo tiene Everton. La viene buscando Vila. De frente le queda a Sotelo. Entre cuatro no pudo. Saca de punta arriba. Y ojo en esta porque corre solito. Revienta Baratti. Bueno, las modificaciones en Everton. Urrutia con la 11 y Iberra, uno de los amonestados, el 4. Ingresaron Tuno y Mascassini. Y allí en la mitad de la cancha. El tumulto y la infracción. La peor parte se la terminó llevando quien juega para Barrancas. Ya también después de un partido intenso con un campo de juego que permitió cierta fricción, empiezan a emerger o por lo menos brotar los calambres, el cansancio.
Y además, Iván, por lo que fuimos describiendo y contando a lo largo de la transmisión, son chicos, son jóvenes que hacen otras actividades. Cuando hablamos de actividades, es trabajar, ¿no? Estudiar. Trabajar, exactamente, estudiar, su vida social que tienen, pero sobre todo ese sacrificio, porque no es solo juntarse para jugar, no. Se juntan para entrenar, y bueno, hay también un desgaste, son jóvenes, como lo dijimos, categoría sub-26, hay un sacrificio detrás de ellos, de las instituciones, de las familias que apoyan a estos jugadores, de los allegados, y bueno, en este caso, una foto que se repite de este segundo tiempo con otro de los jugadores como Taborda, en este caso cambia el protagonista, pero es casi el desenlace es parecido. Así entonces. Tiene tiempo, ¿no? Hasta los 50. Porque Pereira levanta la mano y muestra la manito y quiere decir 5 más. Creo que no va a haber tiempo para que nos crucemos con los queridos compañeros de transmisión en las diagonales. Bueno, va a ser tiro de esquina. Le va a pegar Sotelo. Abrazo grande y muy especial para David. Sí. Bueno, que nos preparó. Hay algunas hamburguesas para la gente del móvil. Ah, bueno. ¿Sobrará una? Yo creo que sí. Abrazo grande, muy gentiles para David. El centro de Sotelo. Intentaba Vila de cabeza. Se viene la contra con Everton. En el retroceso, bien Velati. Le queda Pesa. Falta sobre Pesa. Lo castigaron, al 7. Sí, la infracción de Mancilla del 11. Sobre Pesa. ¿Cómo era el de las hamburguesas, me dijo? David. Se puso la 10. Sí, no, hablando de 10. Se puso la 10 y acá el 7. Bravo. No lo pueden agarrar, a Pesa. Y mire que va ya casi 50, 46 falta. Pero otra vez, es desde ese costado el que busca Everton. 47 de 50 se nos va. La quinta fecha del promocional amateur. Enseguidita nos vamos a la Gimnasia San Lorenzo del femenino. Con Fusco, con Lerena, con Latini. Le pega Noronha. Fácil y sencillo para Silingo. Intenta pelearla y lucharla, Sotelo. Le tiran el trancazo de atrás. Bien, Noronha. Ya la viene buscando Caseta. Saca Velati. Este es Caseta. Al piso recupera bien Barranca. Se nos va el partido. Por ahora empatan 1-1. Lo quiere ganar Everton. Se reparten y dividen la posición constantemente. Quedó Favale sentido. Se viene Barrancas por derecha. Al piso Aguilar, le queda Vila, pisa el acelerador y va. Quiere el segundo, Vila desde el piso, de frente Sotelo. Tiró el taco, no le llegó nunca Mancilla. Pelota larga para Pesa, gana bien Velati. Otro jugador caído, en este caso de Barrancas. Tendrá que tomar cuenta y mira su reloj Pereira. Al piso fue Lojo y Vázquez se llevó la peor parte. El volante quedó auxilio, de izquierda a derecha, a las espaldas de Corrales, a cuando estaba de Lepiane, también a la trepada de Velati Mitre. Siempre Vázquez hizo de las suyas. Dos más, me parece. Sí. Bueno, con este empate parcial, sí, a ver. Everton queda con 10 a 3 de Camioneros. Y Barrancas con 6. Hablamos de que la próxima Everton juega con Estrella del Sur, que tiene 9. Es decir, va a ser un duelo. Sí, en condición de visitante. Exacto. Y Barrancas va a recibir a Ezeiza. Bueno, otro equipo de la mitad de la tabla. Ezeiza, Fútbol Club. En este caso Barrancas hará las veces de local. El lateral que ya lo hacía Amigo, se nos va el partido hasta los 52, vamos. Amigo, toca para atrás, paradito bien Noronha. Abriendo por izquierda, Aguilar que recibe. Levanta cruzado, por donde anda Pisa, la meten dentro y fácil. En territorio conocido para Silingo, se queda con la pelota. Bueno, Pisa una de las figuras por el juego. Yo creo que sí. Sí,
sino la... sino la figura, ¿no? Porque si hablamos de figura de resultado, para la visita, Vila hizo en la única clara que tuvo de cara al arco. Sí, pero me parece que no gravitó tanto como pesa para su equipo. Sí, ¿eh? sí, coincido que pesa de momento, de momento no, ya será la figura del partido, pues puede aparecer del resultado. Va saliendo, amigo. Agarra y se anima, amigo. Cerquita Mancilla en la marca. Buen pase para Pisa, no podía Velati. Atento Corrales en el reaseguro. Ya va sacando de punta y arriba. La falta sobre Aguilar. De Sotelo, que está amonestado. Va a ser tiro libre para Everton. Allí Pereira. Y también está, cuando hablamos de los equipos y lo juvenil, también para los árbitros. Claro. Es una prueba, es escalar, es foguearse en estas categorías con todo lo que conlleva, ¿no? El ascenso a veces de forma positiva y algunas cuestiones que lo hacen complicado, ¿no? De dirigir en la República Argentina. Pero sí todo lo supo llevar, Pereira. La va a meter Crosolo, se termina. Tensión aquí. En el Pachi Funes, en el predio de Everton, lo quiere ganar el conjunto platense. Le quiere descontar más diferencia a Camioneros para levantar Crosolo. Crosolo que la mete, segundo palo. Quedó boyando. Y va a ser tiro de esquina. Sí, señor. Desde el rincón va a intentar Everton. Le va a pegar Lojo. Ya sin Silva. 51 de 52. Lojo y la pelota. En una de las últimas, con todo en el segundo palo. Se están repartiendo. Lojo el centro. No pudo. Por ese lado Aguilar. Otra vez para Lojo. Aguilar el centro a pierna cambiada. El rebote le queda igual. De cabeza la acomoda Casita. Y se viene Vila. Señoras y señores, cuando el árbitro Juan Pablo Pereira dice que final, que hasta aquí hemos llegado, señoras y señores, han empatado 1-1 Everton y Barrancas con gol de Vila a los 4 y Pesa a los 22 del complemento. Se le van a Pereira porque lo cortó en el medio de la contra. Sí, en la mitad de la cancha. La cuestión reglamentaria, lo único que obliga a extender lo adicionado es el punto del penal, o es la definición del penal. Bueno, en este caso era la mitad de la cancha, hay que ver si definía como tal. En un reclamo donde siempre fue del equipo local, bueno, termina siendo el visitante Barrancas el que termina recriminando hacia la terna arbitral liderada por Pereira, que, bueno, sobre el tramo final se le picó, como se dice en el barrio, y en este caso por eso el partido termina con esta imagen. Pero bueno, los goles fueron de Vila para, en este caso, la visita. Después lo pudo empatar el local. Pero lo cierto es que es un 1-1. Creo con sabor amargo, Iván, para el local, porque no le sirve para la tabla. Por lo hecho en el partido, el empate está bien, más que merecido. Sí, y además yo creo que por las tres fechas que se le venían, claro, quizás esta era la posibilidad de empezar a generar cierto colchón de puntos. No digo que era el rival más accesible o más fácil, pero se va a enfrentar a dos que ya de por sí están por encima, Estrella del Sur y Camioneros. Sí, tal cual. Por eso ese sabor amargo, porque en la previa, como bien dices, con tu gente, en nuestro estadio, con el envión de resultados, después, bueno, hacen que el partido dibuje otra cosa, porque el resultado no escapa a lo que vimos en cancha. Un primer tiempo bastante parejo. En el complemento, Everton no pudo hacerse pie los primeros minutos, por eso Barrancas capitalizó eso que tuvo en esa primera mitad y ya... después fue con sus herramientas y sus armas, y la pelota parada encontró en Pesa la figura del partido, la igualdad, y a partir de allí no se movió porque tampoco hubo tantas llegadas claras. Allí se retira el conjunto visitante, que ha sumado un punto, que llega a 6. Gracias por mi opinión. Solas. A Fede lo dice. Hola, chicas. Nosotros esperando por Gimnasia y San Lorenzo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Del fútbol femenino. Bueno. Con Fusco, con Lerena, con Nicolatini. Hola, bueno. En la continuidad de sábado.
por TNT Sports en todas las plataformas digitales. Ha sido un placer compartir, tener y disfrutar el torneo promocional Amateur 2024. Esta quinta fecha, en donde ayer tuvimos la victoria de Camioneros 6-2. Frente al SAT, el líder con comodidad de esta división. En una fecha que, como bien decía Iván, arrancó en la jornada de ayer en Moreno, continuó con esta igualdad, va a seguir en la jornada de sábado, lunes y martes, para ver quién es el equipo que saca boleto a la primera C, pero se va, mirá, dolorido, ¿eh? Dejaron todos, los dos equipos, no se movieron de la paridad del 1-1, pero lo traje, vio la plata y no le regalé un 0-0, sí. ¿Eh? Entonces, en el complemento estaba preocupado, se agarraba la cabeza. Sí, en el entretiempo. Bueno, la figura, sin duda, allí la imagen de Tomás Pesa, el hermano de Facundo, el mejor amigo de Foyt, Facundo Pesa, con quien ha hecho divisiones inferiores en Estudiantes. Facundo, que llegó hasta la reserva. Después, como decíamos, se fue a España, tuvo una lesión ligamentaria, volvió aquí a Argentina e inmediatamente se fue a jugar a Everton. Aquellos que estuvieron más cerquita de debutar en primera. Cuando dice Foyt, dice el campeón del mundo. Claro, por eso. Para algún desprevenido, desprevenida. Exacto. Apellido campeón del mundo. Pero bueno, dice que esto es lo que hablamos del ascenso, ¿no? La particularidad y lo que permite determinar el partido. Y claro, como todos se conocen entre sí, se quedan así charlando con sus familiares, con sus allegados y allegados, sobre todo en un club donde se conocen todos, ¿no? Allí está el banderín. Y la particularidad con Everton, con Barranca, que foto con familiares. Exacto, no digo, y quedarnos tranquilos de que Taborda, que era el que se retiró lesionado, por lo menos puede caminar, está bien, se saca foto con la familia. Digo, también para llevar tranquilidad, porque ver a cualquier jugador arriba de una camilla retirándose de un campo de juego en algún punto es síntoma de alarma, de preocupación y demás. Así que por lo menos a priori, ningún problema. Vemos lo mejor, Iraola, ¿le parece? Bueno, ahí estaba el de la foto, Taborda, en este caso con el centro para Vila, que se aleja un poquito de la pelota para medir la fuerza, el remate y la dirección que sacó. Nada pudo hacer el arquero. Y el experimentado hombre que juega en el equipo de la Ciudad de Buenos Aires, en Barranca Sumet Fútbol Club, en el complemento, a los 4 de la segunda mitad, con ese derechazo que nada podía hacer el arquero local, ponía en ventaja a la visita. Pero Everton tenía otros planes, y ni hablar Pesa, la figura del primer tiempo, que en el segundo, como en su equipo, no encontró los caminos, pero que siempre la agarró, siempre intentó jugar. Claro, cuando no podía por abajo, dijo, bueno, pongo la testa. Y le gana ahí a Vila la espalda. Y ante su gente dibujó y gritó el gol del empate. De ahí no nos íbamos a mover. Fue 1-1 entre Ezeiza y Barrancas Umet Fútbol Club. Bueno, de a poco nos vamos yendo. En un sábado magnífico que ha arrancado aquí en el predio de Everton con el torneo promocional. Fue empate 1-1. El placer de siempre y lo mejor. Buena semana para usted, mi estimado Iraola. Lo mismo, Iván, y obviamente a aquellos que están prendidos y aquellas en la pantalla de TNT Sport, a seguir porque el fútbol continúa, el promocional no se detiene. Y bueno, es tarde de fútbol, es fin de semana de fútbol. Nos reencontramos la próxima semana con el promocional. Ustedes se quedan enganchados a TNT Sport. Se viene Gimnasia San Lorenzo con Fusco, con Lerena y con Nico Latini para disfrutar un excelente fin de semana de fútbol por TNT Sports. Abrazo grande, gracias y que tengan el mejor sábado de su vida. Chau.